Uy, buenas, buenas, ¿qué Uy, tal? Buenas, bienvenidos. Un buenas, ¿qué tal? momento, Buenas, bienvenidos. Un ¿qué momento. tal? Buenas, Un momento, que la estoy ¿qué liando. tal? Buenas, ¿qué tal? Un momento, Ah, vale, porque, claro, es que tengo aquí a Pepelu y a Cue preparados para luego y me la he liado porque no tengo silenciado el sitio web. ¿Sabéis, no? Entonces ahora, pues pasan esas cosas, fallos de los directos. Como digo yo. ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes, bienvenidos a un directito más de Choronos aquí en mi canal. Vamos a echar un poquito de Overwatch y un poquito de Age of Craft. Minecraft, como nunca lo habías visto. Minecraft por edades. A lo Age of Empires, pero versión Craft. ¿Qué os parece, eh? Es muy estudiado el título. Estuvimos mucho tiempo pensando en ello. Y salió así, mira. De la nada. Pues nada, aquí estamos, chicos. Segundo día de COVID. Hoy voy directamente con mi manta de Rey Mago. ¿Vale? Mira, me queda así, ni la capa de... ¡Oh! Hidratación, paro. ¡Oh! Ni la capa de Ramoncín se va a hacer tan famosa como mi manta de Rey Mago, ¿vale? Que lleva además como dentro como borriguito, ¿sabéis? Ahora bebo, ¿ves? No se ve bien, pero bueno, es como borriguito de este. Como si parece que hubiera matado una oveja, nada más lejos de la realidad, por Dios. Pero oye, que estoy tapadito y estoy calentito, que es lo que importa, ¿eh? Que no tengo más ganas tampoco de coger frío, porque no están las cosas tampoco como para coger frío, básicamente. Así que voy a beber la hidratación que me ha dado Varo. Y nada. Y ya, pues vamos a ponernos al lío. Vamos a jugar Overwatch, ¿vale? Que me gusta, me lo paso bien y se me da bien. ¿Vale? Entonces... Ah, bueno, también por otra parte, vamos a hacer así. Decimos, ¡ey! Ah, ahí está. Dentro. ¡Dentro! Y vamos a, por otra parte, a desmutearnos. Buenas, gente. Hola, Oh. hola. Hola, hola. Estamos en vivo y en directo. Following the Kai. ¡Oh! Maro, ¿ya estás puteando a Tito? Un poquito, pero ya está, tranquilo. Es que nunca he visto la vista de moderador. Hay un mensaje en el Overwatch que pone darle ya a perros del estado. Oh, seleccionar Deja función. botones. Sí, seleccionar posicionamiento. Vamos a jugar competir. Competir, no, vamos a calentar una. Para que la gente se acostumbre a no moverse de centrado, ¿eh? ¿No se ha centrado? No, no estoy No. eligiendo nada. No, no, nadie. Estás dentro, pero estás dentro, ¿no? O sea, dentro de la... Estáis todos en el team, ¿no? Eso me refiero. Sí, yo lo veo, ¿no? Jugué, jugué. Sí. Perfecto. Che. Pues nada. Ay, qué bien. Hay que ver. Hay que ver. Chicos, todos. Gritar todos a la vez. Twitch, paga Tito. Hijo de puta. Twitch, Twitch. paga Ya me. a Tito. Puto. Ah, por cierto, que no lo he dicho. He recibido un correo otra vez de Twitch. Es que te han ¿Qué te dicho ha dicho? Catarina, ¿no? De Tipalti. Me ha dicho Tipalti que hable con Twitch. Y Twitch me dice que hable con Tipalti. Entonces le digo, ¿con quién coño hablo? A ver. Con nadie. Pues eso significa que te comas una mierda y te abras otro canal. Sí, Oh. joder. Con Creo que 1300. puedes mudar tus seguidores a ese canal, creo, ¿eh? Porque a mí estuvieron a punto de darme un canal con 2000 y pico. Lo que pasa es que el pavo resultó ser un estafador de los servidores de roleplay. Ya, que empieza la partida. A callarse, putos. Oh. Pero como por qué a callarse. No Porque es hay que un juego, concentrarse. No es una película. Tenemos que Defensa. concentrarnos. A probar. ¡Wow! Choronos y el Reaper. ¡Wow! A ver, Pepelu, ¿a quién vas a coger? Sorpréndeme, Pepelu. Yo, a mí me está cargando todavía. What? Pues un Reinhardt, Pepelu. Pero solo tenemos un support, ¿eh? Ah, no, no tenemos tenemos dos. dos. Vale. Oh, no me lo puedo creer que esto sea un 2-2-2. No me Que lo he hecho creo. yo siempre, pero bueno. Bueno, lo ha visto más en serio el calentamiento para la competi, ¿eh? No me lo creo. Luego las orejas rojas, tío. Ahora mismo.
la oreja roja y los huevos, ¿cómo los tienes, Tito? Y ahora Moraos. Soy una estufa, ¿vale, Tito? Moraos. O sea, deja de llorar. Me va como el culo, over, ¿eh? ¿Sí? A ver si tienes a ver si tienes algo en segundo plano, Pepe, lo que te saca. Yo estoy de puta madre, la verdad. De verdad. Os voy a decir una cosa. Desde que... desde que he actualizado me va mucho mejor el ordenador. ¿Sí? Que desde que he actualizado me va mucho mejor. No me puede ser. Gracias, Tito. ¡Mierda! Una cadenita ahí. ¿Eh? ¿Pero cómo dejáis que se os cuele el Reaper de esa manera? Yo me he despistado intentando hacer una jugada y se me ha ido a la mierda. Guau, chaval, cómo me ha dado la pata. Buah, buah, buah. Bueno, hemos empezado como el culo, ¿vale, chicos? No pasa nada. Muy bien la competitiva, chicos. Sí, sí. A tope de competir. ¿Ayudita? De camino. Hay una Fara y una Echo. Me hace falta... Va a matar al Reaper. Lo tienes delante de Choroner 2. Ya, pero es que... eso tienen un healer y es una mierda, que es un Baptiste. Tienen, van con 4 DPS y un tanque. Debería de ser viable esto. No puedo, no puedo. Me van a volver a matar. Madre mía, cómo me han puesto. Va por culo uno mismo. Qué poquito ha faltado, Tito. No me lo puedo creer, tío. Con la puta suerte de la Echo. No lo puedo creer. Me engancho. Vamos, chicos. Me vengaré. Gordo. El gordo es bueno. Cambiando de posición. Agrupa. Madre de Dios, cómo me están poniendo. Tenemos que agruparnos, ¿eh? ¿Me explicas por qué el Reaper me mete de esta manera? Así ¡joder! Tiene la ulti el Reaper, cuidado. Yo también la tengo. ¿Cómo que no ganamos? Espérate. Tío. ¿Quién ha votado que no ganamos? Que yo qué coño sé, Tito, que estoy jugando. Baneo. Eso va baneo. Buenas a todos, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos al directito del COVID. ¿Cómo se ve quién... quién ha votado? Me cago en la mar. Joder. Nah, ya viene para acá el Reaper, a darme por el culo. Tiene muchos puntos, todavía, eh. Lo que tenéis que hacer es agruparos y dejar de ir solo por ahí. Me está dando Vámonos, vámonos. Ya está. Entra. Menudo focus de la Echo y del Reaper, así de claro. ¿Muerto uno? No me lo puedo creer, tío. El focus es que no. La orisa me ha reventado, ¿eh? No era una orisa, era la Echo. Era la Echo, bueno, pero... puedo tener la habilidad de la orisa. Oh, Dios. Tenemos que haber cambiado. Tenemos una Echo, una Far, una... tenemos que haber cambiado de equipo. Pero bueno. Bueno, echaronos. No salgáis. Que allí tenéis la ventaja. Cuidado, arriba atrás. Joder, macho.
aguantar ahí, chicos. Vámonos. Para muerta. Bueno. Ahora que hemos cambiado. Lo que no te mata te hace más fuerte. La justicia no se va a impartir sola. Reaper fuera. ¡No! Gordo fuera. Necesito vida, eh. Escudos, chicos. Joder, macho. El Necorrae. Uy, Necorrae, el. ¿Cómo se llama? El Batiste. Me he equivocado leyendo el nombre de Pepe Loa. Necesito vida. El Batiste. Ya, está puesto. Eco fuera. Varo, los tienes a todos ahí, eh. Ya. Deu. Ya. Deu, Varo. Tito. Me has dejado muy solo al QE, Tito. Claro, tío, es que los tanques tienen que quedarse en un punto, tío. Joder. Gordo fuera, Bautista fuera. Bueno. Hostia, que la gafo, tío. Varo, puedes matarlo, tío, al Reaper. Muerto Reaper. Oh, tengo la ulti. Ya le diles por arriba. Atrás. Mira para atrás. Joder. Pero no te deja la bola volando de vida. Cura, healer. Pero que te danza la boleta, ido. Ya, porque estaba. ¿Quién me ha pillado? Cuidado, vete. Cuidado, Reaper. Ulti. Vale, buena. Han venido todos por arriba, eh. ¿Por qué me han quitado la ulti? Ya. Es que. Me jodas que toca la Q sin querer, tío, y perder la ulti. Te están curando arriba, la carga, arriba, eh. Joder, madre mía. Buena. Vamos a ganar. Oh, qué pena, arriba. Hostia, me estoy comiendo entero, macho. Cuidado con la ulti del. De. Así. De puerto, vale. Tito, Reaper está atrás. No la había visto, tío. Avisa. Tío, ¿cómo me mata? Porque es que es flipante. Está sin armar, puto. Joder, ¿y qué? Tío. Que me arme, que no me arme. ¿Podéis defender la carga, porfa? Sí, estoy en la pelea. Te le hacen más daño armándote que sin armar, puto. No sé quién es. Mierda. La para, tío. Estaba sola, tío. Yo. Pero que estaba bien ahí destrayéndolos. Estaba bien. Va a ti. No worry, be happy. Al Macri a la derecha. Oh. ¿Me están disparando por la espalda? Diva por detrás. Cuidado. O estáis muertos todos. No. Hijos de perra. Cuidado, Reaper. Estáis muertos todos. Habéis quedado ahí mirando. Yo también, buena, Maru, de hecho. Buena, Maru. Aguanta ahí. Deberéis venir para la carga está aquí, eh. Ya, pero. Ya viene, tomad por culo ya, coño. Ármate, Varo, ahí. Vienen por aquí, por la escalera. Vienen por la escalera, sí. Déjame. ¿Hay cura? Ahí está. Vienen dos por el pasillo. Muerto uno. Diva detrás. No tiene ulti, eh. No tiene ulti. Desde arriba el puto McCree de mierda, tío.
Venga, a toparle. Cuidado, cuidado, Macri detrás. Ya me lo he cargado. O detrás que le pasaron, ¿no? En puta casa. Fuera el Hanzo. Le interrumpió la ulti. ¡Madre! Tío, que solo queda el Reaper, ¿eh? Buena, buena, buena. Buena. No, no, la diva. Me acaba de llegar. Le había cortado la ulti, que sea muy bien, ¿eh? Yo le he cortado la, al Reaper, ¿te refieres? No, la diva. Cuidado, la ulti de Macri. Cuidado, cuidado. Diva medio muerta. Muerta. Justicia. Ganamos. GG. Buena, quien haya votado o no, elimínalo. De la vamos, chicos. Hemos ganado, vamos, putos. Métale un blog, una denuncia, un. ¿Cómo no? Me habéis votado que no. Pues esta no es la mejor, eh. Aquí no he hecho nada. ¿Quién ha votado que no? Yo voy a banear. Banealo o no baneo yo. Mira, mira, ahí justo. Lo que no entiendo es cómo no se me abre lo del poll, tío, cuando lo hago. No me sale. Barra poll, espacio, enter. Ah, ahora. LL. Gracias. No me... La predicción, ¿dónde está? ¿Cómo? No sé, ya ha desaparecido, pero creo que en el panel de control puedo verla. No, han votado que no, una persona nada más. Dos votantes. ¿Y dónde? Creada por Winner. ¿Cómo que creada por Winner? No sé. Pero si, yo, pero si la de ganamos la he puesto yo. Guidelines. Pues no sé. No está Winner aquí, ¿eh? Ya. En tu directo. Pues no sé, dale a, dale a que sí, ya está, hemos ganado. ¿Qué guidelines? Vaya partidaza que hemos hecho, hermano, no sé. Vaya partida. Joder, ya empezamos, tío, que no me deja publicar la encuesta de mierda. Content does not meet guidelines. ¿Pongo yo el barra polo o qué? Tío, si es que es una... No, tranquilo. Tengo que aprender. Vamos de dentro. Ya, lo veo, lo veo. Pa, para, pa, pa, pa. Defensa, tú. Es que no entiendo por qué no va, tío. Me gustaría saber por qué no va. Pues nada, pues no puedo poner una poll porque no funciona. Va por culo. La mierda. Caca la vaca. Ya la tienes, chorono. Joder, ¿por qué a mí no me funciona? Estoy hasta el rabo, ¿eh? Porque la escribes mal. ¿Cómo? ¿Por qué escribo mal? Que la escribirás mal. Alguna palabra prohibida pondrá. Porque el inglés se enseña mal. El inglés se enseña mal. Eight Bells. Yo voy a decirte una cosa, ¿eh? Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto no es un juego, ¿eh? ¿Al final? No. Porque soy una mierda de persona, ¿te das cuenta, no? Bueno, voy a liarla. Vamos, chicos. Voy a liarla, chicos. Voy a liarla. Vámonos. Esta partida es mía. Ahí están. Ahí están. Necesito que le rompáis ese escudo al... ¡Madre! Joder, tío, pero si no ha aguantado nada, tío. Oh, Dios. Ay. ¿Dónde vas, tu pantamón? Guara, que me ha dado.
Van Widowmaker. La muerte viene. Estoy tomando el objetivo. ¿Cuántos muñecos hay? Putas torretas de mierda, tío. Ya tengo un tercio. Matadlo. No, mamones, tío. ¿Cómo habéis pasado al lado de Hanzo y no la matáis? ¿Hola? Me está haciendo el punto, QE. No, joder. Sí, claro, que cuando lo he dicho, estaba ahí andando al lado del Hanzo. Tíos, me he hecho dos tercios, me cago en Dios. Venga, hostia. Estabais subiendo una escalerita ahí, sin hacer nada, quien sea, y el Hanzo reventándonos. Si no lo he visto, si lo estoy diciendo, digo, está detrás de la furgoneta. Puede estar. Estará vendiéndome las cartones. No, coño, no. Bueno, ha reventado la contra. No, espérate, que todavía me meto otra vez exactamente igual que antes. Espérate. Pero, puto Hanzo, tío. ¡Oh! Nos revientan. Se ha quedado la simetra. ¡Hala, venga! Se ha quedado la simetra a un toque de mierda, ¿sabes? Vamos. No, voy a por Reinhardt directamente. Ah, cascada al campo. Por supuesto, wow. Venga, el que ha ganado, el que ha votado. ¿Qué pasa? Le voy a dar un besito, porque solo vota una persona. Yo. Joder, macho. Oh, tóxico. Coño. Madroño. A tomar por culo ya. Esa la otra. Sí, por lo menos sentí todo esto. A mí no me ha votado. Pero. Uf. Esto no es competitivo, ¿verdad? No. Y el varo en AFK, tío. Como siempre. Creo que está AFK, vamos, para banearlo, vamos. No. En un ataque estaba quieto, que lo he visto yo que va a salir de su muerte. Oye, votar, hijos de puta, si gano o no gano la partida, coño. Que tampoco cuesta mucho, es gratis, Todo seco. No votar ni Dios, tío, la puta cuesta. Tú no, sígueme, Pepelu. No me. No puedo, te he perdido. Me muero. Vale, voy al punto con ulti, que sea lo que Dios quiera, chicos. Porque si no. Vamos para adentro. Buena, choranos. ¿Hay alguien? ¡Puta! Me van a matar. Vea que sois 3 contra 2. Buena. Joder. Bueno, chicos. ¿Qué? Con la que no me has sacado a Chorono. Madre mía, Arras. Vamos para la siguiente. Venga, va. Vamos para la izquierda, putos. Yo para la derecha. Es que me gusta llevarte a la contraria, Tito. Come los huevos, Pepelu. Oh, huevos de Pepelu. Oh, muy bien, Cube. Detrás tuyo voy, Tito. Te estoy curando. Cúrame todo lo que puedas. Nada. No, me ha matado, tío. Lo siento. 100 puntos, muerte 1. Ya está, me han reventado a mí. ¡Ah! No tenía vida ya. Estará Mercy reviviendo a la pípola, tío. Ay, de verdad, qué asco. Me ha bajado un follower. Tenía 1385 y ahora tengo un 8 más fuerte. ¿A alguien no le gusta cómo juegas? No espero. Me imagino que eres tú. ¿Yo? Es que estoy jugando yo, Yo voy a intentar. Perfect. Por detrás. Dice que no ha sido, pero nos está matando por detrás. Vale. Me he metido mal, pero. Cuando me digáis, la he hecho. Si me he traído muerta. Espérate que me lance. Con ulti, que se lance bien con ulti. Tengo ulti. Voy derecha. Estoy solo contra los que están entrando aquí.
Yuka waka te equivoco, bro. Mamá, por detrás con lo ha cantado. Joder, tío. Las torretas, tío. ¡Me cago en! Tío, casi. No, si ese llegar y me ha reventado la cabeza. La Widow. Se la voy a reventar la cabeza yo ahora. Se va a cagar la perra de mierda. Espera, a ver, ¿no? Estoy fatal de la cabeza. Estoy en el punto, tío. No me ven. Escondido en una esquina, tío. Pero no está en. No estás dentro, dentro, ¿eh? Porque si no, te pondría lo de. Venga, para adentro, chavales. Me cago en tío. Pues nada. Buena, Pepelu. Mucho, tío, en la entrada, tío. No te preocupes. A lo armate, coño. Estoy armado, pero han tirado la auténtica realidad. Pero. ¿Dónde va la vida? Me cago en Dios, tío. ¿Qué pasa? No entiendo. No entiendo. No puedo, tío. Ah, ya está. A la verga. Más no puedo hacer, más no puedo hacer. Aguanta, Q. No, ya está, ya está. Puta mierda. Nada. Tío. Pues nada, perdida. Vida perdida por la mujer y la perdida. Normal, es que acaba de reventar el cabrón. Sí, pero que aquí no la hemos sacado tú y yo, ¿eh? No, ha sido en una de ellas, pero. De hecho, ahora creo que llegamos tú y yo, ¿eh? Lo reventamos, ¿eh? No sé. Pues ya se la doy al pavo. Tito, ¿puedo hacer una contestación a algo que han escrito en el no. Este? ¿Por qué, tío? ¿Qué vas a poner? ¿Por qué, Tito? Que no quiero salseo, paso ya del tema. No, pero si es salseo. Hablar vosotros en privado y os folláis en privado. ¿Qué va? No puedo hablar con alguien en privado cuando me bloquea diciéndome que soy un cobarde. Y me bloquea él. Ya está, es lo que tiene que decir. Queréis mucho, ¿eh? ¿Eh? A ver. Hay salseo en el canal de. Hay salseo en el canal de Tito. Bienvenidos a Sálvame. Bienvenidos a. Por favor, Sálvame. Por favor, cómeme el rabo. A ver. Tito. ¡Uah! Sí, claro, es que no. Era el que me faltaba. Otros abiertos aquí menos el de Tito. ¿Puedes hacer una cosa? Sin gráfica. ¿Por qué? Se lleva mucho de moda. ¿Quién se compra PC sin gráfica? Pepe Lula ha pillado la primera. Ya, pero yo no. ¿Quién? Pepe Lula. También es decir que el que le dio esa opción no sabe una puta mierda de ordenador, ¿eh? ¿Cómo? Compra tu PC sin gráfica, que seguro que encuentras alguna. Fue el primo de Ring. Ah. Que no tenía ni zorra, no tenía ni zorra, ella le pidió ayuda. Salseito esta tarde, sí. Ella le pidió ayuda y él le dijo eso, porque sin tener ni puta idea de lo que buscó. Ring se enfadó porque os reísteis. Tito, yo no voy a votar en a tu ver, poll. Es que es para mear y no echar gota, cue, por favor. Tito, yo le voy a votar en tu poll porque no hay una opción que se ajuste a mis cosas. Hostia, tú que habías puesto competitiva, flipaos. Yo no, yo me he salido, ¿eh? ¿Cómo? Estoy jugando al Teto ahora mismo. ¡Oh, Teto! ¡Qué fantasía, ¿no? Vale, me toca, ¿no? Pues Eva. No, ¿qué partida es esta? Que habéis puesto competitiva flipando. ¿Qué pasa, pero tío? Sí, vamos a hacer una cosa. ¡Fuck, madre! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el tóxico? Quitad a Varo. De cabecilla, tío. Comerme la polla. Vamos a ver, Varo. No puede. Te está hisopando cabello en la boca. Sí, caben. Toma, cortado spam. Spam. Yo también quiero. Espérate, que te voy a poner yo a ti. Pero, ¿cómo sois así?
Vamos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo de no sé qué del LGTB? Que fuck, porque llevamos toda la bandera y han dicho fuck LGTB. Digo, sí, pues venga, a reventar en la cabeza, tío. Cómeme la polla. Subnormal. Toma, toma fuck LGTB. Toma fuck. Fuck, fuck this, fuck this, fuck this. No le estoy quitando nada de vida, ¿vale? Ya veréis. Este grupo maricones, ¿cómo os van a poner, hijos de puta? ¿Os va a poner el culo? Vamos. Me van a poner mirando para Cuenca, hijos de puta. Hola, diva. Hola, Mercy. Cuidado, derecha de un fist. Hola, diva. Oye, le podemos denunciar por ofensivo, ¿no? Sí, se puede. Por homofobia. Yes. Mira, se llama abocado. Me cago en Dena, por favor, ayudar, tío. Sois muy tóxicos y muy malos. Pero no, que estamos aquí reventándonos con otro. Mamá, que le han dado. ¿Qué hostias ha dado el Junkrat? Mamá, tío. Han hecho. Joste con han, Pepe Lu en la pared. Me han empodrado contra la pared, macho. Madre mía, tío. Vaya buca que me han hecho y sin permiso, eh. Es lo que me toca la huevo. Tío, que el mono se ha metido aquí, la venga. Es importante. La mono ha portado por culo. Voy con esto, tío. ¿Tenéis una manía de moveros de la línea de ataque cuando joder, tío. Necesitáis vida? Cuidado, Farah, con la derecha. Detrás, detrás. Punto. Voy. Me ha matado, el cara de polla ese, tío. Estoy con la diva, Metros en... Vale, me he cargado la diva de la meca. Voy mono. Agruparos en torno a mí, ¿Dónde está? Voy. Tito, tenemos tito, el punto. Tito. Tenemos el punto, Varo. Aposéntate donde puedas. Olvídate, pasa del resto, olvídate. Tú, aposéntate, que es tu función. Me estoy pegando con tres y me vienes diciendo que me vaya al punto junto. Viene por detrás. No, le ha cagado. Mierda, tío. Es que yo no sé para qué poner competición. Da igual. Daño. Mucho daño, mucho dolor. Nada, mierda. Si está hasta la Mercy disparando, pero ¿esto qué es, tío? Nos están tomando a cachondeo, yo lo digo. Y eso me cabrea. Ulti. Por favor, Varo. Me la he comido yo porque me he montado cuando estaba el mono fuera, tío. Y no me ha dado tiempo. Vamos por culo a la Mercy. Ya tiene menos cura. No puedo, tío. Es imposible, tío. Nos tiene reventado, tío. Es que no puedo jugar competitivo así a lo loco, tío. Bueno, pero que no pasa nada, ya que está, lucha por ello. Sí, estoy luchando, pero es que, bro. Claro, pero. Ya está desarmando tu Cuenca, tío. ¿Qué es que están aquí? ¿Cargarme a la diva? Hombre, yo no es por ser tóxico, pero llevo 5 oros en kills con diva. DPS, hola. Eres muy tóxico. Venga, vamos todos detrás. Nada, ya está. Entrar. Madre mía. Ya me matan, tío. Es que es la polla. No pasa nada. Esta la sacamos, chicos. Ey, no hay salseo en tu canal, tío. Me habéis engañado. Ha callado. No hay salseo. Claro que no hay salseo. ¿Por qué? ¿Con qué soy? Ya lo he dicho, Chorono. Se calla como un puerco miserable. ¿Quién calla? ¿Quién calla Torca? Danco, tío. Ah, está ahí dentro. No, bueno, estaban en el directo. Se ha callado. Matar al mono, poco un mono. Es que, ¿por qué os separáis? ¿Por qué vais cada uno por un lado? Pregunto. Yo qué sé, yo estoy con Varo. Madre mía, ya. Va, de verdad. Iba afuera. Mono fuera. El puto negro este, tío. Detrás. No me jodas, tío, la que me ha dado el puto mono. ¿Cómo se llama el negro este? Doomfist. Doomfist, reported for being the only non-LGT member of your team. ¿Qué ha dicho? ¿Puerto? Es que I don't understand English. De ese.
Goose Day of Lobby of Idiots. Madre mía, tío. Hostia, el mono. Pues, ido al lobby de idiota. ¿Pues? ¿Por qué me dices pues? No, porque ha hecho push, entiendo que por qué por Q, ¿no? Qué bien. Nada, vamos por culo, tío. No me saco de la partida porque penalizan. Si no... Oh, lo prometo que me salía. Pero es que esta panda normal es con la que nos ha tocado. Nos están reventando, así que tan anormal no serán. Digo, ¿no, Varo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hay un punto? Nada. Voy por la parte izquierda. Bueno, pues nada. Si son las cosas. Por detrás, por detrás, por detrás. Armas de Varo. Para armado. Quedando por culo, tío. Diciendo que te arme, Varo, coño. Estoy armado. Pero me voy a poner en esta esquina. Madre mía, guapo esto, tío. Es que le digo, armate, Varo. Estoy armado en la esquina. Pero, ¿por qué te armas en la escalera? ¿Qué no tenemos casi, tío? Estoy en la esquina, esperando que te armas en la puta escalera, tío. Ah, tío, paso. Está solo, ¿no? Madre mía, le he pegado dos puantazos al mono, tío. Venga, muy bien. Claro, ¿tú qué quieres? ¿Que me distraigan el juego? Sí, sí, total, o sea... Pensé que nos fueran a poner así, ¿eh? Es que es lo que hay en competitivo, claro. Si el otro día no pasó exactamente igual. No, hombre, alguna en competitivo ganamos, ¿eh? Ninguna. No ganamos ninguna. Y me he quedado con 3 oros y 1 plata. Solo digo eso. Lamentable. O sea, el Dunphy se ha hecho con nosotros lo que le ha salido de la polla. La escúchame, biología y naturaleza siempre ganan. ¿En serio? No hablo tapas y paella, sorry. Sangría, Spinburger. Qué ascazo, entonces, tío. Entonces tira para atrás. El líder eres tú, claro. Soy yo. Be as gay as you like, but consider un installing Overwatch de todos modos. No sé qué ha dicho. El abocado este estaba en nuestro equipo y ha dicho, dice, sí, dice, haced lo que os dé la gana, pero pensad en desinstalar el Overwatch. Era épica, tú, me ha tocado. Zendaya, risueño. Widowmaker, encantada. Está mal, ¿no? Blizzard War. Joder, me está presionando esto, tío. Te puedo decir quién ha sido porque se acaba de salir de tu directo. ¿Es Danko? Ese no es. Danko no te quiere. Que no dudas, ¿no? Pues sí, Sí, No lo puedes mirar. Me da igual, si se van, que se vayan. Voy a seguir siendo la misma persona. Un cobarde. Con un clou menos. Hombre, che, viejo tito. ¿Qué pasa, chefito puto? ¡Oh, chef! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Chef, wey! ¡Chef! ¡Chef! ¡Chef, chef, chef! COVID y se va a comer una pizza, puto. Bueno, se la han traído a casa, Se ha comido la pizza en casa, En casa no sale. Buena idea lo de la pizza. Claro, aquí. Dime. Aquí. Da igual. Aquí, ¿vale? Aquí. Vale. Partiendo de la base de que pocos bastions verás en competitivo. ¿Te vas a mover? Muéveme la trompita. Muy bien. A ver, méteme la trompita a mí por aquí. ¡Oh! ¡Oh, que me vibra! ¡Oh! Claro.
No les puedo matar porque tienen algo puesto. Un escudo se llama. Me agarro. A disparar ahí como. Dios. Están aquí, eh. Sigma contra más daño me absorbe, más escudo luego, tiene luego, ¿o qué? Me viene por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Y te estás hinchando a dispararle, ¿no? ¿Cómo, choronos? Te estás hinchando a dispararle cuando te pones lo de la, lo se pone el escudo. Sí, pero que yo lo que quiero decir es que si le disparo y me absorbe, contra más se absorba... Más escudo le pones. Más escudo. Y no le quitas nada de vida. ¿Qué ha pasado? Pero es que... Queréis jugar competitivo y no sabéis ni cómo funcionan los personajes. Dile, dile. Es que no. Yo a Sigma. No, Varo, no. No me digas no, ¿por qué no? Yo a Sigma pregunto. Algunos no sé. Coño, si un Sigma te está poniendo, se está poniendo el escudo y tú le disparas, pues más escudo le vas a dar. Claro. Y mi pregunta es: ¿queréis jugar competitivo y no sabéis cómo funcionan los personajes? Que no es por ser tóxico, pero... Luego me ha puesto, tío, no puedo, Estoy llegando, güey. Estoy solo en el punto. Estoy contigo. Vale. Morir, hija de puta. Nada, no puedo. Estoy con el punto yo, estoy solo yo. Vale, muerto. Madre mía. Que me lo saca, que me lo saca. ¿Muerto otro? No puedo seguir, te puedes, no sé dónde está. Venga, otro muerto. Mira por izquierda. Mortal. Tengo 5 oro. Mamarla. Madre. Si te tira, avisa. Chorono 5 ahora me he hecho. ¿Dónde está? Estoy muerto. Hola. Viene por la derecha, Varo. Hola, Pepelu. No, hombre, no, pero que hace el gordo enganchándome, bro. No, has dicho hola dos veces. ¿Qué no ha dicho hola? Estaba muy bien. Has dicho hola dos veces. Muy bien. Ah, tío. Aguanta, cuida detrás. Pero si, sí, estoy aquí con alguien que no entra. La tumba no será mi prisión. No pasa. Vienen por ahí. Arriba. El gordaco por la izquierda. ¿Muerto? Cuidado, Junkra. ¿Muerto? Madre mía. Viene por la derecha, Cuidado. Era cuestión de tiempo. Varo, viene por la derecha ahora. Mira a ver si me puedes reanimar, Pepelu. Estoy muerto. Ah, ¿estás muerto? Nada, lo único que no me disparó. Doce asesinatos, chavales. Me encanta este mapa, tío. Y así es como ganamos. Escúchame.
Crono. Dime. 4 oro. Bueno. Te estoy viendo en pequeñito y una plata. ¿En pequeñito? ¡Ah! Me encantó cómo te libraste ahí, Chorono, esto hay que decirlo. ¿De qué? ¿Cómo te la llevaste después, pero...? Se la voy a dar a Q. Bueno, no vale para. Bueno, al menos aparezco no como tú, Tito. Escúchame, que te deje aparecer de vez en cuando no significa que sea bueno. 3 platitas. 4 oro y 1 plata. ¡Oh! 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 Pero me tenía que haber dado... la... ¿cómo? La destacada. Sí, porque con la ulti me he cargado ahí a 6. En el punto cuando lo habéis ido todo, lo he tirado todo. Porque se han puesto detrás del gordo pensando que no le iba a hacer daño. Y cuando le he lanzado el kamikami... me han comido la vela. ¡Oh! ¡Qué rica! Claro. Hostia, nadie tiene 10.000 puntos para que cante, Tito. ¿Cómo? Nadie tiene 10.000 puntos para que cante una canción, Tito. No, no la canto. Yo tengo 17.000. Pues dale, por favor, que cante. No sé, canta, tú canta. ¿Ave María? ¿Cuándo serás mía? O sea, estoy haciendo pipí. Está buscando, está buscando. Ah, pues de puta madre, voy a hacer un pipís. Putito, qué focus hacia mí los dos. El daño es 18.670 puntos. Ahí va, paso. Choro nos fue a mear y... y hemos empezado. Uf, el templo de Anubis. A ver, con 18.000 puntos, ¿qué puedes hacer? Es que es un poco carero tu canal, Tito. Canto una canción de 10.000 puntos, pero si lo tengo por 2, multiplicador de por 2. Llorón, escúchame. Tenéis para canjear 350.000 un Minecraft Premium que cuesta 25 pavos. ¿Cómo? Un Minecraft Premium. Que cuesta 16 euros en Instant Gaming. 20. 16. 20. 16. Bueno, lo que te salga de la puta. Coño, que es verdad que vale 16 en Instant Gaming. Ale. ¿Has dicho que es muy caro mi canal, Darius? Así lo ayudas, ¿eh? ¡Ataque! A ver. Yo he cogido esta por primera vez, tío. Yo no sé lo que hace. Vale, mierda. Hostia. Oh. Esa con la. Con el clic derecho apuntas y con el izquierdo disparas. Te bajo los puntos. Luego te la cuido arriba. El Reaper arriba. El Reaper hecho ahora no. ¿Qué? A los retrasos. Eso ha sido un error táctico. Estoy tomando el objetivo. Y un poquito de cura no vendría bien, Y un poquito de estar todos en el punto también. Soy el único que cura, así que... Estoy en el gacha. Ah, muy bien. Madre. Ya bajaré los minutos. Bueno, pues nada. No voy a jugar igual en competitivo.
No, hasta aquí llegó. Me está reventado, tío. Mamá. Mierda, tío. Que le queda un toque al Hanzo. No sé por qué no habéis entrado. Yo porque he muerto. No, y los demás están ahí en la puerta esperando, no sé qué. Bueno, ya, si lo retenéis un poco, ya les hago la ulti que se la coman. Joder con el Hanzo, bro. Quito, si te vas, no puedo. Vale, muy bien. Me quedo yo, atajo. A ver, tío. Muy buena, choronos. Cuidado con la Widow. No tengo la ulti. Intento aguantar, pero no. Juego a tope. Joder, se ha esperado. Cago en la hostia, de verdad, Que yo no es por ser... Madre mía. Bueno, pues nada. Estaba en el punto yo, pero no aguantaba más. Ya estaban tirando todas las ultis, así que... Esto. Me quito de DPS, no vale para nada. Como tú veas. A tu uso y disfrute, Cuben. Ya, pero yo disfruto ganando. Tranquilo, vamos a ganar. ¿Eso qué pasa? ¿Queda todas o qué? Venga, vamos para adentro. Venga, Tito, para adentro, ponme barrera. No tengo barrera ahora mismo. Vale, vale. Ya, ahí lo tienes. Venga, para adentro. Voy. Venga, para adentro. Genji detrás. Joder, tío. Joder. Madre mía. Mierda, tío. Madre mía. ¿Cómo me ha pillado si estaba en el puto aire? Llevo solo 2 eliminaciones, hermano. 2. Yo 3. Yo 2 las tuyas por 10, 20. Detrás, chicos, Junkrat. Me voy a cagar en la hostia, Cuidado. Lo que no te mata, te hace. Tito, cuando se pone eso, no, no lo ataques. Claro, y el. Varo. El de la espada, ¿vale? Si le disparas con la ametralladora, te devuelve la ráfaga. Le rebotan todas las balas. ¿Cura? Claro, cuando está haciendo lo de la. Voy. Tengo la ulti, ¿eh? Vale, joder. Cura. No puedo. Entro, venga, a entrar. Tírate la ulti. Nada, tomar por culo, me han pillado. Me ha pillado la Ana. Están muy tocados. Detrás. No me lo puedo creer. ¿Hemos perdido? No, estoy dentro, aguanto. Luego lo modifico, Darius.
Me ha pillado justo contigo. Entrar. Estoy con Chorono, voy todo lo rápido que puedo. Lanzo vida. Otra vez, qué pesado, pero ¿cuántas veces tiene la ulti este hijo de puta? Aguanta. Joder, no, lo he intentado, Nada, no puedo. Milagros a Lourdes, tíos. Intenta que llego. Y se la lleva él y no tú. Me han quitado hasta la jugada de tacada, de los malos que sois. 24, 12, 55, 4 oros y una bronce. Bronce en sanación, por cierto, que no sé cómo. Yo me he puesto los dos últimos minutos a Moira. Antes era Ashe. De paso están los puntos, ¿no? ¡Hala! Hacer ASMR, bobo. ¿Quién ha votado que sí? Que te tira 500 bits. ¿Dos? ¿Dos? Mira, a tirar 500 bits. Pero tenías que ganar. Y no lo veo, ¿eh? Si gano la siguiente, ¿me vais a tirar 500 bits cada uno? Vale. Yo no he votado. Yo tampoco. Es más, si de mí depende, ahora vamos a perder. Venga, voy a cantar X el top. Pero en voz alta, ¿eh? Y ponte la can. ¡Oh! Pero tienes que cantarla en voz alta y cantársela a tu mujer, ¿eh? Y el ASMR también no lo has hecho. O sea, se te van acumulando las cosas. El mío tampoco, quiero mis puntos. Quiero mis puntos también. Este canal es un timo. Es más, tienes que... Tito. Hacer... El ASMR. Hola. Cantando. No, eso no vale. Hostia, esa es buena. Venga, vale. Pero, voy a cantar, pero el estribillo no me la conozco. Coño, vos te pones. Ponte la letra, ¿no? Vale. Me voy a mutear aquí. Me voy a mutear. No. No te mutees aquí. Nos tocamos oírlo. Exacto. Tú, la payasada del día. De lunes a domingo voy todos armados. Creo que así no era, ¿eh? Sí. Viene Reaper detrás. Lucio fuera. Reaper fuera. De lunes a domingo voy desesperado. El corazón prendido allí, bueno, ya está. Buscando. Y el equipo asesinado. Uy, perdón. No veo una mierda. Dios, te he Tito, que te echan por AFK, Tito, muévete. Da igual, Tito, tampoco hace falta que venga, ¿eh? Vamos a ser tóxicos y no dejarle salir del spawn. Ser torero por el alma. Reaper está detrás vuestra. ¿Qué? ¡Olé! Se puede la vida por ti. ¿Cómo? Con el alma en el duelo. No importa lo que sea, la paz que esté aquí. Te quiero como un buen torero. ¡Olé! Me muevo la vida por ti. Ya está. Que manda un golpe a la espalda. Objetivo eliminado. Es que cantan mal. ¡Hostia! Tito, que sepas que me he puesto entre tu muerte. ¡Está full, mueve! Me cago en la puta cara de polla este, ven. Mira, niño.
¿Estás si queda, chorro, no? Vale, mira, no se puede ser más tóxico ya, eh. ¡Ay! ¡Arras! Sí, ya está. Claro, porque estoy yo en el punto. Bueno, me voy a llevar la jugada destacada por ahora, eh. Bueno, ya he cantado. Ya he cantado. Love you, Pepelo. Venga, ahora que me está subiendo otra vez el ego. Hemos ganado, tienen que darte 500 bilos que ya han. No, pero se compone de dos. Que ya he cantado, estoy diciendo putos. ¿Y, el y mi ASMR? ¿Qué quieres que te haga una SMR? ¿Puedes hacer una SMR? ¿De qué? No lo sé. A ver si consigues que se me erice la piel. Buah, te puede dar mucho asco. Me hago un gallolo ahí en el micrófono y suena raro. ¡Qué asco, tío! ¿Qué se eriza la piel? ¡Qué desagradable! Sí, se me ha erizado, sí, pero del asco, tío. Vale, pues, no, no creo que Choronos no iba por ese erizamiento, ¿eh? Hay que tirarte 500 bits y 1000 bits en total. ¿Quién? ¿Quién tiene que tirar bits? No sé, los que hayan votado. Ah, yo no voté entonces, gente. No, no se puede retirar la apuesta, Varo. No, no, yo no he votado. Ah, vale, vale, vale. No, no vengamos aquí ahora en plan mariconetti, eh. Ah, vale, que el Reinhardt ha decidido venirnos por la espalda. ¿Y qué más da? Y que fuera relevante, no, nada, eso. Pregúntale a Kuei y pregúntame a mí, ¿qué ha pasado? Sí, o Darius Gamer, uno de los que ha votado. Darius, a dar bits. Darius, muchas gracias por esos 500 bits. Darius, paga a Tito. No le paga a Darius, a Tito, no le paga a Twitch. No le paga a nadie a Tito. Qué triste es la vida de. Sí. No he podido revivirte, lo siento. Ya me da cuenta, ya. Joder, con el puto Junkrat, tío. ¡Junkri! Vámonos, 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 vámonos. Chico al bordo. Muy tocado. Vale, muerto. Vámonos, vámonos, vámonos. Lucio fuera, chorro. Creo que viene Reaper. Toma, toma, culo. Hostia, cuido, ¿cómo ha puesto? Chorono detrás, detrás, Chorono. No, Chorono. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Wow, Pepe, me encanta que te tires a mí hacia mí. Reventándonos. Levanta. Cuidado, 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 ya, man. Y me la llevo yo en la boca, tío. La abuela madre que lo parió, tío. No, me ha pillado de espaldas, tío. A ver si me sale algo bonito. De lunes a domingo voy todo el parque. ¡Bueno! Oh, yeah. Y esa ulti de nuestro. Chonos, te voy a hacer una SMR. Por Dios, qué asco, por favor. ¡Por favor! Eso es SMR, cabrón. No. Sí. No. Perdona. Eso es SMR de enferma. Buenísima. Escúchame, eso te lo hace una tía con las tetas grandes y aquí hace MR con gusto. Te lo hago yo, qué asco, tío. Qué asco, tío. Hemos ganado, ¿eh? Sí. Dóname los 500 pi, hijo de puta. Y mira quién, gracias a quién. No, gracias a quién, ¿quién? Darius, los bits. Me da igual con quién sea. Quiero 1000 bits porque habéis votado personas. Mira, a ver, la he sentado ahí en el escritorio. ¡Pum! Tu tía. ¡Qué tóxico! Bueno. No, 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 que da igual. Quédate, quédate mis bits. No, no, no pasa nada. O sea, mis points. Oh. Pero eso se hace así. Pues para chorón. Venga, va, pon una competi. Que quiero ver cómo nos pegan el ojete. Sí, sí, quiero que me den el ojete duro. A las 7 de la tarde, ¿eh? Una hora preciosa para irnos al Minecraft. Pues una competi. Una competi. Aquí estamos.
Una competi y nos vamos a tomar por culo, venga. Una competi. De hecho, me voy a coger. Me voy a coger el DPS en competi. ¿En serio? ¿Vamos a hacer competitivo? Sí, lo veo. Venga. ¿Qué ganas de sufrir? DPS de competi. Una competi. Una competi. Me estoy meando. No, pues ya estamos. Ah, no. Otra vez, Varo, poniendo esto. Es que me apetece matarte un rato. Pues búscame. Varo, eres sumamente subnormal que tienes que buscar esta puta mierda. Varo, le. Sí, tú mira por detrás, Varo. Toma, te la llevaste, puto. Ya, pero está todo tóxico ahí, dándome por detrás el hijo puti. Ojo, ¿tienes 75k de Tito Points? ¿Tienes? Me voy a suicidar, tío, para. Bueno, ya sabes, a canjear el. No, ¿por qué? Serás hijo puta si me han matado tú antes, perro. Pero fue sin querer, pensaba que era Varo. Pero ¿cómo es así el Choronos? ¿Y qué querías? Hijo de puta este. Claro, me está atacando a mí todo el mundo, te aprovechas, perro. Ni me curo, paso, tío. No era Varo, era yo. ¿Era el bastón tú? También, es que es muy tóxico el Varo, le da envidia. ¿Te lo pasas bien? Jue. Dime. ¿Te lo pasas bien? Hijo de puta. Bueno, rea. Bueno, ya me puedo poner la cámara, ¿no? La cam. A ver, si me vais. A ver, tóxicos, si os vais dos contra mí todo el rato es imposible, lo sabéis, ¿no? Vale, dame un segundito, voy a cerrar la puerta de la puerta. Y me como de boca Choronos y la ulti, tío. Hijas de puta, ¿quién ha puesto las torretas ahí? Pues no lo sé, pero no somos ninguno simetra. ¿Qué ratona está simetra, tío? ¿Qué ratona está simetra, tío? Vale, ya estoy aquí, putos. A ver, la cámara. Antes de ponerla, voy a ver si voy a estar. Ven. ¡Qué asco la pava esta! ¡Qué campera de mierda! ¿Sabéis qué? Que os den por el culo. Os vais a cagar. ¿Está bien? ¿Se me ve bien? ¿Sí? Maravillosamente, Tito. Se ve de puta madre, Tito. No pienso hacer nada que sea humillarme en directo con la cámara puesta, ¿eh? Choronos, deberíamos hacer team. ¿Eh? Deberíamos hacer team. Estoy a tu lado, ¿eh? Bueno, la rata del Choronos de los cojones. ¡Choronos detrás! ¡Choronos! Me han matado Choronos. Eres la mayor rata visto en mi vida, Choronos. Muerto te veas. Me dice Choronos detrás, me giro, estoy disparando y le mato a él, ¿sabes? Vale. A ver, vamos a jugar más divertidamente. Hostia, qué buena esa. ¡Hola! ¡Oh! Bueno, ¿cómo estamos? ¡Ay!
calvo. Tito no es calvo, chaval. Tiene poco pelo. Que va, chaval, si va el curoso. ¿Quién lleva la Tracer? Yo. ¿Por qué? No, 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 lo lleva otro más, eh. ¡Oh, no! Sí, lo sé. Al vacío. Vale, no he visto el agujero del medio, tío. Me gusta la Tracer, no sé por qué. Pero. Madre mía, tío. Estoy congelando a la Tracer y se la pela, ¿sabes? Ya, qué pesadilla la simetra, tío. Hostia, vienen todos por ahí. Estaba yo viniendo nada más. No, no, hay tres detrás mía. Venga, aquí dos Tracers contra mí, pero ¿esto qué es, tío? El nivel de toxicidad máximo. Me lleva siguiendo la Tracer esa un rato. Dos Tracers contra mí, en plan tóxico, ¿sabes? Intentando aprender a usar la mierda esta. Ya va la simetra a campear, eh. Ya va la simetra a campear, bro. Pero cómo puedes dar... Qué asco das. Qué asco das. Es que se lo voy a poner así. Hay que dar asco campeando, eh. Así de esta manera. Hostia, hostia, hostia. Sí, a ver, que forma parte, forma parte del juego, tío. No, 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 no. Lo que está campeando esa señora, no. Pues no vayas a por ella, ya está. Bueno, esto va a empezar partido de algún año, lo que cojones pasa. Y si no, y si no al de counter, te coges a Echo, por ejemplo, como voy a hacer yo ahora. Es que tiene mucha. Tiene mucha hit la Echo. Oh, Tito. Creo que tiene. Oh, Machado. A ver, luego tenemos Dungeon, Machado. ¡Venga! ¡Venga la competi! Luego tenemos Dungeon, Machadito. Machaquito. Oh. Vale. ¡Oh, me ha tocado DPS! Venga. Ataque. Mejor. Chicos, hay que hacer todo lo que no esté en nuestras manos. Vamos a hacer dungeon ahora cuando entremos, ¿no? Sí, pero vamos, voy a tardar un poco. Voy a dar una vuelta, voy a enseñar cómo está lo que estamos construyendo y tal. Ordenaré un poquito el cofre y nos vamos. Nada, vale, mientras que yo enseño a la gente las cosas. Claro, ya está, o sea, media orilla a lo mejor para empezar. Está bien, ¿no? Hola, vale. Bonita. ¡Ojo! Hola, Machado. ¡Machadito! De todas formas, la dungeon está en cuenta. Chicos, no, abandonaron la partida. A la mierda. Pero del otro equipo, del otro equipo. Sí, sí, pero se acaba la partida igual. Hola, vale. Vuelta prioritaria, dale, a vuelta prioritaria. Oye, me ha sacado, es cosa mía. Sí, te ha sacado porque se ha ido uno. Venga, coger rápido, por favor. Joder, tío. Es lo que tiene. ¿Cómo? Sí, Peplu, cuando pueda, puedes mirar a Tico, cuando pueda. Voy. Que bueno, he quitado una cosa por el Tico. Empieza. Así nos podemos tomar en serio, ¿eh? Lo que no entiendo es el matchmaking, ¿sabes? Que tiene este juego. Bueno, ahora mismo no tiene porque ninguno tenemos rango, ¿no? Ya, claro, pero nos deberíamos de poner con ningún rango. Soy platino. ¿Eres platino? No, ¿qué coño vas a ser platino? Soy platino. Oh, bienvenidos a todos los que estáis. Machado, lo que hemos hecho. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en el canal, chavales. Chavalada, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué me contáis? Hostia, tío, que he liado de cables, por favor. Así también lo quitamos del medio. Vale, ya. Tenía aquí todos los cables liados. Bueno, me siento para no molestar, vale.
Bueno, bienvenidos a todos, chicos. ¿Qué tal? Guapetones, guapetonas, guapísimos. A ver, aquí estamos. Habéis dejado vuestra, lo que tenéis de piedra en vuestro inventario, ¿no? No lo habéis dejado así. De todas formas, he estado... ¿Machado? Machado. Ay. Lo he amplificado. Machado. Lo he aumentado en... Ya. Machado, ¿sabes dónde he dejado lo de que tenía en el inventario? ¿Dónde? En mis huevos. Perdonad, ya está, me voy a poner en serio. A ver, vamos a jugar en serio, va. Cue y Pepe. Tan fresco. Cue y Pepe, otro del todo. Orisa, ves acercándonos poco a poco con la barrera. Poquito a poco, ¿ok? Yo intentaré hacer... Han entrado por la derecha. Madre, tío. Voy a intentar vaquear yo. ¡Madre! Nada. Yo estoy muerto, tío. ¿Y yo? ¿Pero cómo han entrado por la derecha si estaba yo cubriendo la izquierda? Da igual. Pues porque la derecha es un pasillo muy bonito. Ya, pero ese pasillo a quién se le ha ido si estoy cubriendo la izquierda. A Varo. Varo, él es tan inútil. Pero que él no es tanque. Pero si no se trata de ser... Ve. El tanque es el bacaneco este, mierda. Voy, Varo. Os lo intento retrasar. Al tipo de Joker, dame poder. Vale. Ok. Lo que tú quieras. Ok, Machado. Os lo intento retrasar, chicos. No tiene barrera, Dame poder. No se puede. A tomar por culo, tíos. Cuidado. He puesto ya la ulti ahí. Curación, por favor. Bien. Venga, vamos. Avanza, tío. Vale, hay que entrar a punto. No te... Ahora, venga. Joder, torreta a la izquierda. Muerto todos. Estoy congelado. Que no me maten. ¡Ah! Vamos, Varo. Si me aguantas, te pongo la ulti para que vayas cargado ahí, Varo. Pero me tienes que aguantar. Voy a avanzar al siguiente punto, chicos. Vamos, Varo se ha cargado. Tenéis vida en medio de la sala. Cambiando de posición. Vale, lo hemos pillado, no hay nadie. Vale, Didi, derecha. Vamos por la izquierda. Yo no puedo saltar. Venís por la izquierda. Que no puedo saltar yo por ahí. ¡No! Me cerraron. No a saltar, Tito. Hay un caminito. Me está dando fatal, eh. Ármate y tiro ulti. Vale, ármate y tiro ulti, venga. No tiréis ultis. Mira, os lo están diciendo en el de esto. No tiréis nada. Avisar, tranquilos. Vale, no hay torreta. No os lancéis, aguantar. Varo, cúrate, eh. No esperes todo el rato que te estamos curando, Varo. No. Es que... Quiero decir que es que mi curación tiene recarga. ¿Varo? Perdón, que me estaba hablando mi madre. Vale. Dime. No, eso, que no te quedas quieto en la esquina sin vida, que es que no puedo curar constante. No. Estoy yo con él. Es que, no te puedes poner de frente en mitad de la puerta y ya está. Tienes que ponerte en una esquina. Ulti lista para cuando digáis, ¿eh? Yo también. Ulti también. Bueno. Voy a irme por arriba y a ver cómo veo el percal, ¿vale? Varo, si tú tienes ulti que revientas, te vas por la derecha del todo, ¿eh? Estoy ahora mismo por la derecha. ¿Están todos en el centro? No. No. Hay alguien arriba a la izquierda. ¿Alguien puede empezar? El Reinhardt. Hay que entrar, ¿eh? Pues venga, por favor. Vamos. Buena, Cube. Ah, chicos, es nuestra. Buena. Buenísima. Cuidado con la Ana, que me ha dormido. ¿Dónde está? No la veo.
Me congelan. No, la han hecho bien. La han hecho bien, la han hecho bien. Han esperado a que tuvieran la. A que tiráramos la. ¡No obtengo! Bueno, tenemos dos tercios, vamos bien. Ahora a cargar todo otra vez la ulti y a darle caña. Ya, Rafa, ya me he lanzado como he podido. Me ha hecho bien, pero... ha faltado. La main está... tengo 22% de ulti yo ahora. Iros por la derecha, chicos. No tengo ulti, ¿eh? Iros por la derecha del todo, por la derecha del todo, por arriba. Venga, vale. Chicos, ¡Varo! Sí, voy por la derecha. No, todos vosotros. Que yo voy por la izquierda y los distraigo. ¿Me quedo contigo yo? No, ves con ellos, yo me puedo escapar. Vale, de eso se trata. Ahora se está posicionando a ese lado. Me vengo yo por la izquierda. Os está, exacto, están yendo todos para allí. Muerto uno. No, mierda, me han encarado. Vale, esperamos aquí. Si me da tiempo, te resucito, No sé si vas a llegar hasta ahí. No, ya está, ya estoy. ¿No? Nadie va a morir. 60 segundos. No me va a dar tiempo a cargar la ulti a este ritmo, A mí sí. Pues. La tengo cargada ya. Vale, pues tírala desde ahí arriba. ¿Estás arri ¿Estáis arriba? Pues lánzate. Sí, lanzaros todos a la vez. Yo estoy ya. Enfocar la torreta de Torjord, lo primero. Me tiro. Torreta, enfoca torreta. Chico, ¿qué? Me han tirado aquí abajo, tío. Hostia, madre mía, el Reinhardt, qué suerte maneja. ¡Guau! No, tío, venga. Nada. ¿Llegamos? Tenemos que entrar todos de último. A 11% de cura, De a tope. Yo a priori no llego. Si entras tú con el. Si entráis, no llego. Estoy dentro. Vale, venga, va. Tengo a la diva aquí, tengo a la diva aquí. Nah, me han cerrado la puerta. Ah, tío. No te estoy creyendo. Pero sabéis que la puerta se va a romper, ¿no? Vamos a Villacraft. Pero que queda otra partida de vuelta. No tenéis ni zorra, Que sí, lo sé. Estaba motivándome. Sí. Vamos a Villacraft. A Villacraft, ¿sabes? Villacraft, ¿qué vamos a terminar ahora? Madre mía, mi vida. A ver. Rafa, puerco. ¿Has visto a Rafa los noobs? ¿Has visto a Rafa los noobs? A ver, ¿con quién? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, nada, a muerte, defensivo, escudo y demás, Creo que voy a coger a Merchi. ¿Quién se ha cogido el...? Ya o no. ¿Quién es el otro DPS? La victoria está asegurada. Yo. Ahora algo que tenga... Ponte la esquina que sabes, Varo. No, vamos, voy con Symmetra. Me apañaré. Ponte la del murito blanco esa, Varo. Aquí, Varo. Es donde tienes que ponerte. No, aquí. Aquí te cubres por todos lados. Mira, aquí. Les cuesta mucho trabajo darte. Aquí abajo. Es que si puedes entrar a mi server de Minecraft, pues no, Darius. Tienes que ser mayor de 18 años. Y tener un tulazo. Y tener una tula bastante gorda. Así te dicen administrador. Sí, con la bola. Reaper detrás, muerto. Lucio. Pues madre mía la que nos han dado, tío. Ya ves. Han roto las barreras por todos lados, tío. Mira que estaba yo ahí como un loco, Nada, tío. Pero es que. A tomar por culo. Es que yo si es que se debe venir. Vale, me voy ya. Solo. No. Vamos a quedarnos aquí. A defender aquí y ya está. Dice que de edad flojea, pero que de tula si quieres te puede dar. Mira, de hecho ya venían aquí a punto yo. Es que... Bueno, pues ya está. Nada, aguantad aquí y ya está. Ya verás cómo... Por la izquierda. Nadie se ve como una movida de esas, tío. Yo no... ¡Ay, me mata el puto Reaper!
Ya, venga, toma por culo ya. Soy de que al menos ha sido rápido, ¿sabes? Ya, yo estoy muerto. Yo llevo curándote torreta y torjon también. Ya está, torreta, finish. Un torjon, una mei. Nos ha puesto finísimos. Pero finísimos, vamos. Venga. Había crapo otra vez. Y yo, hecho. Te voy a banear. Me vas a banear la. Ya te digo yo que me vas a banear tú. Madre mía, mira. Uno, dos, tres. Se ha cargado todo, ¿sabes? El desgraciado. Bueno, vamos a cambiar el título. O me lo cambia Q, que para eso es. Voy. Le dejo a Q que me cambie el título. Vamos a ver. No es Minecraft, ¿no? ¿Qué remedio? No soy editor. Porque el competitivo como que lo dejamos para, yo qué sé, para otra vida. Maxey, ¿qué pasa, guapo? El DS de tu canal o alguien lo está tocando. ¿De qué? No, tienes que ser editor, Q. ¿Eres editor? Ya, pero es que me pone que error. Dame un segundito, chicos. A ver, vale, pues me vamos a poner en plan charleta, como siempre, chicos, mientras cargo Minecraft, ¿vale? Chicos, ahora volveré, ¿vale? Vale, churrita. Bueno, nos vemos ya dentro de Minecraft, ¿no? Sí. Pues, dale, hasta luego. Pepelu. Dime. Nos vemos dentro. Sí, yo a ver si me va bien el directo y tiro, ¿vale? Ok, guapo, hasta ahora. Venga, chao. Vale, chicos, pues como os voy diciendo, te voy a cambiar de canal por ahora. Pongo aquí mismo, por ejemplo. Y mientras, pues lo dicho, ya lo sabéis, chicos, me voy abriendo Minecraft. Y mientras vamos así hablando de tú a tú. Rafa, ni torreta ni mierdas, o sea. No se puede. No se puede jugar sin saber. Es que. Vale, me echo los arcades y tal, pues oye, guay. Pues te echas un buen rato, echas un ratito, tal, te lo pasas guay, pues bien, ¿sabes? Pero no, para competitivo no. Aparte no me gusta perder y me pongo muy nervioso. Y más cuando se hacen cosas sin sentido, no. Vale, pues cambiamos. Age of Craft. Ay, Minecraft. Iba a poner Age of Craft en buscador de videojuego. Minecraft. Actualicemos. Muy bien. Pues vamos a ver si ahora nos abre el launcher a la primera, que esa es otra. Que cuando da por fallar. Es lo que te digo, Rafa. No se puede. No se puede jugar competitivo si además no se conocen ni cómo funcionan los personajes. Es que no se puede, hombre. Pasa nada. Pero que lo que decimos, que se puede tener todo en esta vida. Por cierto, chavales, estoy mirando. De hecho, estaba mirando. Y ahora, mientras carga Minecraft. No, está cargando. Como me gusta saturarle, saturar el PC. Hay que apretar el ataque combinado. Total. Es que tú fíjate que para entrar hemos gastado 4 ultis. 4. Es una locura gastar 4 ultimates para eso. Me parece una locura, ¿sabes? Pero sí, hemos gastado 4 ultis para entrar. Para poder intentar coger el punto. ¿Qué pasa? Pues ultis. Luego no tienes manera de reaccionar con. O sea, no te quedas sin nada, ¿no? Básicamente. Vale, mientras tanto, chicos, quiero mirar, porque antes lo estaba comentando con los compañeros, con los amigos y tal. Y quiero mirar. ¿Qué me da el Xbox Game Pass? Para a ver si podemos jugar algún jueguecito aquí con vosotros. Y esas cositas, ya sabéis. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ver, entrar un momento. Ya tenemos Minecraft abierto, que lo sepáis. Xbox Console Companion, ¿era esto? No, esto no es. Xbox Game Bar tampoco. Es que no me. ¿Cómo se llamaba esta mierda, tío? Game Pass. O era Xbox directamente. Tengo una pérdida. Si era Xbox, ¿no? Vamos a chafardear un poquito a ver qué tiene por aquí la cosa. ¿Sabéis, no? Os digo.
Bueno, bienvenido a gente nueva. He visto que habéis entrado bastante de golpe. ¿Qué tal, guapetones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos al canal de Choronos. Vale, pues, vale, están los Rainbow estos. ¡Ah, el Windjammers! Este me hacía gracia a mí. ¿Pero estos qué son? También son del... Devil Within. Este lo tengo para la Play, ni lo he probado. One Piece, Pirate Warriors. Ah, hay bastantes jueguecitos. Hostia, tengo aquí el de... ¿Este cuál es? El Age of Empires no lo tenía. El de Avengers, que quería empezarlo, el de Avengers. No sé si a vosotros os mola la idea. Me apetecía el Avengers. Pasármelo. Total Warhammer 3. El Ark. También te regalan con el Pass, no sabía. El Forza que están jugando, que juegan mis coleguitas. Destiny está más acabado ya, el pobre, que todas las cosas. Los Halo, ¿no? El Gears of War, si estuviera el 5 me interesaría. Creo que sí que está, ¿eh? El 5, el Gears of War 5 sí que está, me suena. Me suena a mí que sí. Bueno, es que hay bastante cosa. Bastante. Lucha, hay juegos de lucha también. Power Rangers, Street of Rage lo tengo instalado. Injustice no me interesa. Mortal Kombat tampoco. No sé qué leak, no sé qué es. Joder, podría haber un Street Fighter, un Marvel vs. Capcom o algo así, coño. Ay, ¿dónde están los géneros? Estrategia, simulación, plataformas. ¿Tiene algo de plataformas? ¿El Xbox? Ah, sí, sí, tiene bastantes cosas. Madre mía. Mirror's Edge. ¡Ah, el Catalyst! También quiere jugarle el Mirror's Edge Catalyst. Oh. Ay, madre mía. Voy a morir, joven. Joven y guapo. Bueno, pues nada. Ya hemos echado un vistacico. Vale, chicos, seguimos en directo. ¿Vale? Jugador, Age of Craft. Vamos a darle cañita. Vamos a ponerle la capa. La capa de... de Rey Mago. Le estoy cogiendo hasta gusto a esto de estar con la manta jugando. Vale. No, bueno, pues hoy es uno de esos días en que debería de cargar a la primera esto. Y evidentemente no carga. Pues así es. Ya sabéis, esto funciona como funciona. No sé, a veces lo pilla, a veces no. ¿Veis lo que os digo? A veces lo pilla, a veces no. No sé. Vale, pues ya está. Estamos aquí en Age of Craft, ¿vale, chavales? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a prepararnos. ¿Vale? Aquí descansa y hace el delicioso Choronos. Vale. Vamos a... Bueno, esto es de ayer. Me informaron de que vamos a... Bueno, pertenecemos a ahora... Pa, 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 pa. Pertenecemos a una... Santísima Trinidad. Que busca en pos de la buena aventura y de conocer nuestro pasado. Tenemos que ir a... A luchar... Bueno, a luchar. A liberar las antiguas regiones de este... Mundo... Y esta, a liberar esta, nuestra antigua ciudad. No, esta no, esto es mi castillo. Por cierto, ahora sí que se ve mejor. Va teniendo forma y todo. Y esta es la dungeon que tenemos que hacer, me han dicho. Y... ¿dónde está? ¿Veis? Esto. Tenemos que venir aquí. Y... derrotarlos a todos. Pero bueno, vale. Ahora lo que vamos a hacer es... quitarme todo. Bueno, esto me lo voy a llevar al otro sitio. Lo que quiero llevar es un hacha, un pico. El pico de piedra se lo voy a... Es que al final... Pico de hierro. Rompibilidad 3, eficiencia 3. Pala. Un pico de oro, total. Si es que... ¿Qué más da?
La espada esa me la llevo. ¿Y hay algún arma por aquí también para llevarme? Necesito un arma. Vamos a irnos a hacer una dungeon. ¿Vale, chavales? Yo tengo esto, esto y esto, en verdad. Voy más que sobrado. Lo que me tengo que llevar un escudo de nuestra facción. Que ahora será cuando no, no habrá ninguno. Esto sabéis que siempre pasa, ¿no? Que por aquí no va a haber, le digo yo que no va a haber ni un escudo. Es que ni uno. Mira, esto y esto me llevo también. Vale. Todo esto lo voy a dejar por allí. Ah, y esto no. Esto me lo han regalado. Así en plan tóxico. Tengo aquí mi mesita de noche. De mis monedas. ¿Dónde estaba? Aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes de Dios. Uy, te escucho, pero no te veo. Estoy en fantasma. ¡Oh! Hola, Machado. Hello. ¿Qué pasa, tío? Nada, que pues he venido, o sea, faltaba una casa por lootear de ahí, del campamento de ahí, para hacer fiesta. Sí. Ah, me alegro. Me parece genial. He sacado 6 bolas de slime, una esmeralda, 2 cascos de hierro. 2 flacos de experiencia y un arco con poder 1 e irrotubilidad. Oh my god. Vale, pues yo estaba cogiendo. Me llevo pan. Es una opción. En el almacén de la zona de horno hay, hay patatas de sobra. Están allí las patatas que no las hemos traído a la cocina. No, me voy a llevar el pan. Ay, mira, si hay pollos. Pollo, pollo, pollo. Pollo. Pollo, pollo. ¡Vaya! Toma, el pan para tu madre. Vale, pues así tengo pollos y papas. Y una manzana que no sé para qué. Vale, oh no. Pues vamos a irnos de dungeon, ¿no? Sí. Esa era la programación para hoy, pero no sé si querrás esperar a Sí, sí, hay que esperar a Pepe Elví. Hay que esperar a Pepelu. Vale, vale, vamos a dejar. Voy a dejar materiales a los pies del castillo. Ok. Llevo picos, llevo espada. Ah, me falta el escudo. Vale, un momento. No tendremos un escudo por ahí preparado, ¿no? No, pero puede. O sea, ¿sabes los escudos estos que conseguimos de la Tunjo? Sí. Hay una forma de poder usarlo y es poniéndole. O sea, con que le pongamos un estandarte ya estaría. O sea, que puedo coger un estandarte y coger uno que solo. Yo lo probé y no funcionaba, ¿eh? Yo juraría que sí se puede. Ah. Por eso me dijeron. Vea. Ah. Rup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 
prueba, a ver. A ver qué hay que hacer aquí. Meto el... Bueno, eso para tirar los panes y eso. Pero meto el escudo. No, ah, claro, no. Pepelu. Hola, Pepelu. No, es que no me deja meter el escudo aquí. Ni el estandarte, de hecho. Ah, el estandarte sí me deja meterlo. ¿Qué estoy haciendo? Probando a ver si un escudo de estos de las dungeons podemos cambiarle el color. El estandarte. ¿En serio? Sí, que deberíamos poder. Más que nada aprovecharlos, porque si no es que para qué los vamos a coger. Es tontería cogerlos. Si no los podemos usar. ¿Sabéis cómo funciona esto, mamá? Esto es lo de los colores, sí. Sí, esto para quedar los panes y eso, pero... Que si no, pues, da igual, o sea, creamos un escudo desde cero y le metes el estandarte sin problema, ahí está. No, sí, ya está, ya tengo el escudo en sí, lo que pasa es que era por ahorrar tiempo y dinero. Pero bueno, va, voy a dejar, vale, yo por mi parte voy a dejar materiales allí donde... Allí donde, a los pies del castillo, donde tengo ahí unos cuantos cofres en el, al aire. Y vamos si queréis. ¿Eh? Sí, sí, pues perfecto, o sea, yo también me estoy vaciando. ¿Va bien, Pepelu? He tenido un problema en la mente. Ah, sin problema. Casi hago el loop universal. ¿El qué? Diluvio universal. ¿Y eso? He derramado el monster. Dios, qué putadón. A ver, tenemos ballestas y cosas. Deberíamos llevar alguna. No, es por llevar. Por llevar algo. A ver. Que nunca llevo yo ni arco, ni ballesta, ni nada, ¿sabes? La ballesta es una puta mierda. ¿Sí? Si no sabes usarla, sí que es una mierda. Pero si sabes usarla... Pero, escúchame. Yo me he jugado un arco, tío. Una ballesta no te puedes proteger. Sí, que te puede... Sí, haciendo... Tanto y tal, pero es un coñazo, tío. ¿No hay arcos? ¿Sí es así? ¿Tóxicos? ¿Que no hay arcos? Te dejo el mío si quieras. No, 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 coño. ¿Dónde se la apoya? Ah, mira. ¡No! Uy, ¿esto qué? Nada, tranquilo, me apaño con la mía, hombre. Bueno, en verdad es una puta mierda la espada que llevo. Cógela, machado. Ah, está. Ah, eres tú, Pepelu, perdón. Sí, es que no la veo. Ah, pues me quedo esta. Esto y la mía. Esto y la impedibilidad. A ver, ¿dónde está la herrería? Aquí, ¿no? A ver, ¿cuánto me vale? Ahí también lo digo, o sea, la dungeon. La dungeon esta tampoco es muy difícil, es súper fácil. Ya. Es fácil esa. Vamos. Aquí hay un arco con poder 1. Pero bueno. Mi espada. Yo quiero mi espada. Oye, ¿quién tenía infinidad? Yo conseguí un arco, pero... Sí, pero... Para ti, lo mezclas con esto. Tenéis un arco con infinidad ya. ¿Vale? Lo mezclas con esa, que no sé si se puede. Sí, sí, no, no, todo lo que sea yunque lo puedes usar. No, pero me refiero por hechizo. No es hechizo. Es que tiene bastante hechizo, por eso lo digo. Ah, por nivel. Me. Una espada. La tuya. ¿Cómo que la mía? Sí. Es que no me ha tirado. ¿Me ha tirado una espada o algo? Espera. ¿Dónde está? Toma. Estaba más tirado tú antes, ¿no?
Sí, esta era. Ok. Vale, pues voy a dejar las cosas. Mirad, os dejo. A ver, os dejo las vallas aquí. La puerta, en el cofre de la entrada. Ahora cogéis y cerráis. Voy a dejar aquí la tierra y esas cosas. Tengo aquí otro hacha. La comida me la llevo. Mira, ya que la llevo encima la gastaré, supongo. Una flecha. Hacha de piedra, no sé para qué. No hace falta. Cubo de agua así puede venirme bien. Y ya está. Pico, en verdad tampoco tiene sentido que me lo lleve, pero bueno. Vale. Pues ya estamos en principio. Vamos a borrar las muertes. Que he muerto más veces que el caballo el malo. Perdona, chicos, estoy contestando un mensajito. Wait a moment, please, wait a moment. Hey Melvin 02, muchas gracias por ese pedazo de follow, guapetón. Muchísimas gracias, bienvenido al canal, bienvenido al directo. Bienvenido al canal de Choronos, o sea, sé yo. Hola, buenas, abuelo. ¿Podría jugar con usted? Abuelo. Dios, eso sí que ha sido tóxico, ¿eh? Bueno, si te quitaras lo de abuelo de encima, pues sí, estaría bien. Y si eres un niño, no podrías jugar en ese servidor. Porque uno de los requisitos es que seas mayor de 18 años. Qué tóxico. Qué tóxico, Melvin. Ya lo sé, hombre, coño. Si estoy cachondeo, tío. Por supuesto. Abuelo yo. Si tengo 5 añicos en cada pata. Estoy un chaval. Un momento. Vale. Tengo 20, vale, pues... Hostia, tío, es que yo me lío un montón con esas cosas. Pues lo que te puedo hacer es enviarte, si no me equivoco... El enlace a... Dame un segundo. Anuncio. Es una normativa. Formulario. Bienvenida. Joder, invitaciones. Es que, ¿dónde están aquí? ¡Pepelu! ¿Quién me está escuchando? ¡Pepelu! Oh, si estoy mute. ¡Pepelu! Pues nada, espera, dame un segundo. Pásame la IP y el puerto y yo entro. Dos cosas. Una, te hacen falta los mods. Dos, esto es un servidor donde hay más gente. Como puedes comprobar, hay más gente. Hay una whitelist. O sea, tienes que hacer un formulario y tienes que rellenarlo. Y pues... Entonces, si pasas el casting que hacemos, ¿vale? Los abuelos hacemos un casting a la gente joven como tú. Y entonces, pues si lo pasas, puedes entrar a jugar con nosotros. Hay una serie de normas que hay que leerse. Y eso. ¿Vale? Con lo cual,
Eso es lo que te puedo decir. No funciona con decirte toma la IP y entra. No funciona así. Y lo que estaba buscando, pero soy de Bedrock, siempre podría entrar. No, esto es Java. Esto es Java. Y tienes que tener el juego original. No valen launchers ni cosas de esas. Vale, tienes que tener el juego original. Dame un segundito. Vale. Pues, abuelo, HDP, tengo Bedrock, abuelo. Pues no puedes jugar, tóxico. No, es Java, esta versión es Java. Por eso tiene mods y todo eso, no es Bedrock. O sea, Bedrock es la versión de Windows, al fin y al cabo, que yo tenga entendido. Compra, joder. Me está haciendo gracia lo de abuelo. Abuelo, madre mía. Pues no funciona. No funciona así. Hijo mío, nieto mío, no funciona así. Sin ofender, ya te miras un poco viejo. Sin ofender, ya te miras un poco viejo. Si no sabes ni la edad que tengo, mamón. Pero nada, que. Tú piensas una cosa, no ofende quien puede. Si quien quiere, sino quien puede. ¿Dónde estás? Tengo que poner el tel. Joder, tío. Tel. ¿Qué edad tienes, abuelo? ¿Unos 50 o 60? ¡No! ¡No! Tengo 200. Tengo 200 años. Lo que pasa es que me conservo muy bien. No sé. La verdad que ya ves. Tengo una facha impresionante. Cuando llegues a los 200 tú me avisas. Vale, pues vamos para allá. Ok, entonces lo que voy a hacer es ponerme el escudo aquí. Si tengo algo más y lo demás está todo bien, sí. Sé que han pasado por aquí, los he escuchado hablar. ¿Qué pasa? ¿Me he vitajeado sin palabras ya o qué? Agusito, exilio voluntario. Pero que no pasa nada, Melvin, que la vida sigue. No te preocupes. A ver. Estoy escuchando mobs por aquí. One second, one more time. Nada, para nada estoy preocupado, tú verás. Si me tuviera que preocupar a día de hoy las cosas que me dice un niñato de 20 años, pues hombre. No tendría sentido la vida. Nah, pero de buen rollo, hombre. ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh! Vale, la pierna. ¡Oh! ¡Hala! Pero a ver, ¿estos no me estaban buscando? Lo escucho. Bueno, tienes que preocuparte ya. En poco tiempo serás bisabuelo. Sí, estoy a puntito ya de ser bisabuelo. Sí, totalmente. ¿Eh?
¿Eh? Escucho voces. Ole. Mira, mira Pepe Luchan. Me están diciendo en mi mente que soy un abuelo. ¿Sabes lo que la puede decir? No, no, me da igual. Es un. Es mi nieto él. Es mi nieto. Es mi nieto de 20 años. Melvin. Salúdale, saluda a Melvin, Pepelu. Vámonos, huevo, Melvin. A mi chaval no le insulte, ¿eh? ¿Has visto? Ya te están diciendo que comas huevos. Usamos una opción que le manda a comer huevos a toda la gente. Sí, ¿no? Sí, a mí otra cosa no, pero me encanta que me coman los huevos. Bien. Es algo que. ¿Qué? Hola, ¿vamos? Angel. Sí, vamos. Ahora no sé dónde está Machado. Pero vamos, que lo estaba pensando ahora. Seguro que. Seguro que sigue a Auronplay, al Rubio, y esta gente, este muchacho. Me está llamando a mi abuelo, ¿sabes? Iros a menos 825. O sea, set. Para allá. 457. Para allá. Sí. Pero eso es un poquito en Pamplona, ¿no? ¿O qué? Ah, no, pues es la torre esa. Ah, vale, sí, sí, sí. Pepelu. Pepe, ¿no? Sí, es la torre que me había dicho mi cuera, que está al lado de. ¡Que no! Exactamente, sí, sí, es esa, sí, sí. Que no, Melvin, que no, hombre, que no. Qué broma, hijo. Que no. La de. La que no ha dicho. La que no ha dicho Q es la de 70 y pico. Es en esa dirección. No, 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 Yo creo que está equivocado. A ver, ha dicho Machado. Menos 825, 457. Entonces, para allí y para allí. Sí, sí, a mí me sale. Yo te sigo. Venga, vamos. A mí me salen las cuentas, más o menos, ¿eh? Oh, es una torre, ¿verdad? Se supone. Sí, 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 a mí me ha dicho Q antes que era esa. A mí Cue me ha dicho la que está al lado de un barco, de un barco. Sí, espérate, voy a hacer un. Venga. Oh, bajando por la ladera. Vale, menos 825, 457. Sigue recto en diagonal. Vaya. Pip, pip. Yo creo que. A ver, un momento. Vale, un poquito, un poquito más para allá. Si es la que yo creo, está por aquí. Sí, yo creo que yo creo que sí. ¿Qué? ¿Dónde vamos nosotros a menos 700 y pico? Por eso te digo. Que yo creo, o que Machado se ha confundido, o que Q se ha confundido a darnos la daño. Yo diría más que Machado se ha confundido. O bueno, no sé. Yo voy a esta. Esta es la que me ha dicho Q. Eso lo tengo claro. Esa es la que ha dicho Q. Que me extraña. Y yo creo que la ubicación que ha mandado Machado, pues. Machado, pues. No corresponde, sí. Espérate. Mándale la. Cuando ya estemos aquí, mándale la ubicación. Y le dices, es esta. Porfa. Hijo, me estoy riendo por tu puta culpa, Melvin. Cerdo, que eres un puto cerdo. No me hace falta novia linda y joven. Y no es que esté helado. Tengo la manta puesta porque tengo COVID. Hijo de mi vida. Que ya ves, tan viejo y aquí aguantando el COVID como un campeón. A ver si tú pillas COVID, a ver cómo te pones, chaval. Ay. Pues eso. Por eso tengo la manta puesta. Porque tengo algo de frío. Básicamente es por eso. Estoy aquí que parezco un rey mago con la capa. Uy, perdón, que a lo mejor no sabías que los reyes no existen. Son los padres. De nada, lo siento, por el spoiler. ¿Puedo decir una cosa muy tóxica? Sí. Sí, dime. Compañero Melvin. Compañero Melvin. Usted se ha equivocado. Porque además de que Chorón está ocupado. De acuerdo. Además, que Chorón está ocupado. Solamente tiene hueco para una sola persona. Y es mi culo. ¿Has visto cómo me pone el culo? Así que lo siento mucho. Melvin. Le busca novia a otra persona. A mi Chorón ni la toca.
Melvin, a ti en tu casa te dan collejas, ¿verdad? Lo digo por la actitud esta tan... tan rastrera que estás llevando, porque me cuesta poco hacer un clic y mandarte a la mierda. Te lo digo ya. O sea, relájate y será así de bromas y tal, yo lo que tú quieras. Pero si no, te di un clicazo y te mando a la verga. ¿Vale? Llama a Q, ya verás cómo le pone en su sitio. Llámalo. No, hombre, que no, que no, que va, que va. Llámalo, que lo pone en su sitio. Es que no, es que ahora no lo entiendo, porque estaba en el cachondeo, estaba, yo qué sé, montándome aquí mi película. Y me pone tranquilidad, que es bromeando, hijo de puta. Digo, hijo de puta, no sé. Pregúntaselo a tu madre que se la folla a medio vecindario. ¿No? ¿Sabes? No sé. Llama a Q. Y lo pone en su sitio, llámalo. Es broma, abuelo egipcio. Es que... No entiendo. No, este, el típico seguidor de Auronplay, esta peña, ¿sabes? Y escribe las bromas de ellos, pero... Como a ellos en su canal, la gentuza esta no tienen ni voz ni voto, porque como no pagan... Otra vez. ¿Le has escrito al final a Machado? Le he pasado. Pero... A ver. Dame un segundo, voy a llamar a Q, le voy a decir que venga un momento. Claro, se lo estoy diciendo... ¿La estás escribiendo tú? En su directo. Pues díselo, porfa. Dile que venga, que a lo mejor estamos equivocados nosotros, ¿eh? Ah, no, pero sí, yo le he dicho Q, tóxico en mi canal. Ahora va a entrar. Pues nada, aquí el señor Melvin. ¡Oh, Nixitro! ¿Qué tal, papetón? Te estoy viendo. ¡Oh, claro que quiero ser famoso! ¡Ore! Pues mira, el bloquete. El bloquete, es que no tengo a QE hoy de administrador. ¿Block? Es block, ¿no? ¿O ban? ¡Hala! A cascar al campo. Hola, cara de polla. Puto QE. Empieza bien, QE. Puto QE. Empieza bien. Eso da un ejercicio a tu padre. Vale, yo tengo al moderador atacando. QE. Así que hasta luego, mamá. Es que no lo estoy escuchando. A QE, en verdad, no lo estoy escuchando en su directo. A ver. Ale, da igual. Por gilipollas. ¡Ah, que la vale! Los yuchones. ¿Qué te he dicho? Hostia, qué fuerte, pero que. Toma por culo. ¿Qué es lo que te he dicho? Digo, aparece Q y lo va a mandar a la mierda. Sí, totalmente. Y para el carré, gilipollas. Ay, me tú verás si me da igual lo que hicieron el muchacho ese. Vale, Eva. Banet. Y me parece que también me ha quitado. No, este. Jore. ¿Cómo se hace el ban? A ver. Hago así, ver, barra, ban, y pongo, jore, ¿Lo he hecho bien? Vale, ahora sí. Perfecto. Dile que apare. Gracias, QE. QE, ¿estás escuchando el directo de Chonono? No, estoy escuchando en su directo. Bueno, dile que venga porque creo que... No, pero déjale. Nosotros. A ver. Si es solamente para preguntarle cuál era la dungeon que tenemos que hacer y ya está. Ya, pero mira, se lo pregunto por el chat. Se lo pregunta por el chat del juego. En general, y ya está. Mándale. Déjame pensar un momento. Espérate, le voy a quitar el ban al muchacho. Un ban, ¿no es? ¿Y cómo se llamaba este? Melvin. Melvin 02 / 0. The user are trying to unban, doesn't exist. ¿Eh? ¿Y eso?
un ban. Entonces, ¿que alguien que se ha creado una cuenta provisionalmente o qué? Hostia, pues no existe, me pone el usuario de Melvin, ¿eh? El que me estaba troleando no existe. Muy mal, me parece, Melvin. Cara de huevo. Le acabo de preguntar a Cube si era, si era esta la dungeon. Perfecto. Un man. Pues no, no existe. El Melvin este, que ha baneado a Cube, lo estoy intentando desbanear y no existe, así que... Ya está, voy a tomar por culo, así que otra cosa no puedo hacer. Era algún trolete que me conoce o algo y le estaba haciendo la, un troll. La que tiene Machado, creo que es una torre de piedra. Ya, pero... Bueno, pues... Otra vez. Joder, Machado, te repites más que el ajo, hijo. No, 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 ha sido Cube, ha sido Cube. No, 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 que... No, me refiero a... He puesto que sí está seguro, Machado. No sé, yo creo que estamos... No sé. A ver, a mí Q me ha dicho esto. Me ha dicho, abre el mapa, tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo sé que... Y aquí pone... ¿Esto lo has puesto tú? No, no, eso solamente lo pueden poner los administradores. Pues, y pues si está puesta, coño. Ya, pero esta es el expediente 23, o sea, esta es la tercera. Por eso yo he preguntado. ¿Me entiendes? ¿Qué número tiene el cartel de la torre? 22. Tiene que tener. O sea, 21 el que ha hecho Machado. 22 que creo en el que está Machado. 23. Este. Pues entonces se ha confundido, Cube. Vale, la que me conteste y ya está. Si es así, tenemos que ir hacia allí, más o menos. Hacia allí, hacia allí. Entonces, 125. 155, 157. Tesoro de libros que está en campamento, está puesta donde estoy yo. Vale, pues ya está. Ah, no voy a discutir más, coño, ya está. Venga, vámonos. En los 820 no sé cuánto. Sí, sí. Hola, Cou. ¿La has llamado vaca? Cou. Cou, Cou, Cou. Menos 825. Y 400 no sé qué. ¿Qué, eso es la torre también o qué? Hop. Hay un lobo aquí esperándome. ¿Escucha? Coño, coño, el lobo a atacarme. Espérate, que ya creo que... A ver, un momento. A ver. Ah, me ha contestado. ¿Y cómo es posible si... No publishes tu chat? Suspicious use of an evasion. ¿Cómo? Un momento. A ver, te cojo el nombre, pedazo puto, y te voy a quitar el baneo. Y me sigue poniendo el hijo de puta, me sigue poniendo abuelo, ¿sabes? Está baneado y me sigue poniendo abuelo. A ver. Un ban.
Vale, a ver, en teoría ya está. Teoría ya está. Ya le he quitado el ban, creo, y le he quitado todo, ¿no? Suspicious user, monitor. Está monitoring. Vale, a ver, en principio ya lo tienes. Hostia. Perdonad, que se me ha ido. Cuando toco los botones ya sabéis que se me va. No puedo tocar los botones porque si no se me va la mierda. Vale. Suspicious user. En teoría te he desbaneado. Pero... sin embargo, pasa de mi cara esto. ¿Está? ¿Principio? Principio ya está de banea. Ya está, muchacho. Ya puede volver a interactuar. A ver, que me he perdido. Tenía que ir a la coordenada. Sí, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Hijo de la gran puta. Yo aquí estoy concentrado. A ver, que estoy haciendo lo que no tengo que hacer. En teoría te he baneado, muchacho. 825 con 57. 825 con 57. Con 57 es para allá. No, es para allá. Vale. Creo que está ahí en medio ese cuadrado. 825 con 147. No, para allá. 57. Vamos para allá. Ah, es la torre esa. Ya llego. Ah, vale. ¿Dónde andáis? Aquí arriba. Arriba. Aquí, por la cama puesta. ¿Está? Está tuya. Oh. ¿Cuál es la mía? La verde. Oh, no está. Vale, y eso, o sea, ha habido, o sea, eso ha sido un fallo porque cuando le entregué el libro a la administración hubo un lío porque yo quería coger el barco pirata y la empresa que estaban al lado, pero el barco pirata... Melvin, te vale uno de los administradores, si consideró... Un spawner y un cofre. Yo te tenía que banear... Te baneo, para eso les doy poderes. Entonces la segunda dueño, que era el barco. Tendrías que portarte mejor. No puedes atacar así a una persona que no conoces de nada. Es un poquito de educación, Melvin. ¿Esta con la torre? Sí. Joder, pedazo torre, ¿no? Vale. Pues. Pero es fácil, ¿eh? A mí va. Vale, pues venga. ¿Vamos? ¿Qué vamos a entrar? ¿Vamos a entrar por aquí? Ah, por ahí va. ¡Oh! ¡Diamantes! Los de siempre, luchamos al final. Okay. Ya. Si yo es por chafardeo. Charo no. ¡Oh! ¡Hierro! ¿Tienes pico? Siempre. Y tengo un pico en plan. ¿Dónde estáis, coño? Perdón, me he ido para otro lado. ¿Antorchas tenéis? Sí. Vale, voy. Subo yo. Sube tú, ten cuidado, eh.
Hostia, ¿dónde están? Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Cuidado, cuidado, que hay algo invisible. Se están matando entre ellos, ¿o no? Me queda un suspiro de escudo, aviso. Tío, te he cogido uno entero nuevo. Ya está. Qué raro. No, no es fíjate. Uno, es que esta, es que esta es pequeña. Monasterio Explorer Map. Pues nada, pues me parece que ya está. ¿En serio? ¿No hay más? Es que... No puede ser. Es que parece que estas son pequeñas, ¿eh? Que parecen como las casas muy chulas y tal, pero... Vale, busca a ver si hay una entrada o algo. Para abajo. Es lo que estoy haciendo, estoy buscando nada. Es que si no, no tiene sentido, macho. Por ahora voy vaciando cofres. Sí, porque... Entrada como tal, no... No, no sé si sí tendrá esto. No sé para qué tiene tantos brotes esto, pero bueno. Pero coge. No puedo coger esa espada. Me falta una espada por coger. A ver, un momento, voy para abajo. ¿Lo de arriba lo has cogido? Sí. A ver, no sé si... Voy a intentar trepar por arriba. Pues básicamente, por lo que dijiste, de hijo de puta. Básicamente, Melvin. Vale, hemos subido por aquí. Y sí, son dos pisos. Entramos por aquí. Es que ahí arriba no hay nada, ¿no? No me puedo hacer así. Hop. No, aparentemente no hay nada. Pues, ¿no? ¿De vuelta, no? Ah, ¿no? No veo nada, ¿no? Estoy picando un poco. Nada. No, yo no veo nada. He intentado subir y tal. Yo he subido hasta arriba el tubo. No, no, no. Estoy viendo a Pepelu por aquí también entrando. Que va. Pues ya está. Pues ya podemos hacer. Vamos a la tercera entonces, ¿no? ¡Ay, coño! Me quiere matar el enano este de mierda. Coño, ya, toma por culo. ¿Esto qué es? Ah, carne podrida. ¿Qué pasa? Digo que te lleva el cofre. O ya está abajo. Vale, pues nada. Estoy abajo. Yo he cogido todo lo que he podido. Me faltaba una espada en un cofre solo. ¿Abajo habéis mirado? No has mirado, Machado. Digo, ha mirado Gerard, pero nada. Pues no encuentro nada, ¿no? Ya está, no sigues picando, no sigues picando. Ya está. Pues, mira, ¿dónde estás, Pepelu? Afuera. Ven, mira. Pasa y cierras. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y ya te vienes para aquí y pop, pop, y ya está. Pop, pop, y ya está.
pues ya está. No, 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 no. Lo de caí, que caí. Cierra, pasa. A ver, que caí aquí. Se ha machado. Tenéis que tapar esto por completo, eh. No podéis dejarlo. Eso es lo que estaba diciéndole. Joder, tío, qué tóxicos sois. No, es que son las normas. Es así. Puto, mira, toma norma. Te da con un. Sabes que si quedo te doy, ¿no? ¿Sabes, no? Lo sabes, ¿no? No. Bien, ¿no? Que no te vale. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Te ha hecho una cresta! Venga, va. Vamos a dejar esto, arreglamos la ambientación y no jala todo. Sí. A ver. ¿Dónde estáis? Aquí. Ah, bueno, vamos para allá, ¿no? Entonces vamos a dejar las cosas. Venga, hasta luego. Vale, voy para la casa y dejo las cosas. Bueno, Melvin, ya está desvaneado, ¿no? Está. No pasa nada. Si te portas bien, no te vuelvo a banear, va. Bueno, te he baneado yo, en verdad. A ir a casita y a dejar las cosas. Y ópale. Y ya después pues nos volvemos a ir a la dungeon. O sea, en verdad solo se puede hacer tres. Y esta ha sido una puta mierda. Muy mal. Muy mal, ha estado muy mal escogido esta semana. Mucha abertura y luego no hay nada. Vamos a probarlo como hay agua. Ah, bueno, mira, capa 16. Ni tan mal. Lapislázuli. ¿Y estas vías? ¿Coño? Pero esto sí. Esto sí se puede explorar, ¿no? Escucho mobs, con lo cual esta yo creo que no está bicheada. ¡Ah! ¡Ah! Te me ganan los hostias de campeonato, ¿sabes? Puta. Vale. Bueno, pues tenemos una mina natural aquí. Con lo cual, ahora hago así.
Y pongo... ¿Cómo se hacía esto? No. ¿Es M? No. B. Mina. Confirmar. Perfecto. Está, y ahora ya tenemos una minita más. Bueno, una minita más, una minita. A ver si luego venimos aquí y podemos... A ver si luego venimos y la vaciamos. Saqueamos un poquito. Porque son los dungeons, eso es una mina vanilla. Así que... ¿Para dónde tengo que ir? Vaya. ¡Ja! ¡No! Hostia puta, tío. Soy lo peor. Me han... Me cago en mi puta vida, tío. Ay, pues me ha jodido el respawn. Ahora, a ver, última muerte. ¿Dónde está? Madre mía, tío. Ahí. Pues nada, 600 bloques. Venga. Muy mal. Muy F eso. Y ahora tendré que bajar. A ver si encuentro un buen sitio para bajar. Sin matarme otra vez. Ropopo. Ropopopopopopo. ¿Esto qué es? Bueno, imagino que esto no se debería de estar viendo. Digo yo. No lo sé. El caso es que tengo que... Ah, no, si esto es Garland. Sí, con esto... Esto sí, esto no es nada, hombre. Aquí hay una mina importante, yo creo. Aquí podemos sacar bastantes cositas. Creo que sí. También mala suerte lo que me ha pasado. ¿En serio? Un poquito de mala suerte he tenido. Muerto, ¿dónde está? Pero... Ah, oh, vale, me caí por aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, suficiente. Ah, suerte tengo, hijo. Hala, vamos para arriba. Venga. Y vale. Vale, venga. Nada más, vamos a proseguir con nuestra aventura. Voy a comer un pan. Hala. Está lleno de fallas este mundo. Allá donde vas hay muerte y destrucción. Muerte y destrucción. ¡Yo! ¿Veis? Lo que yo digo. Allá donde vas, ahí.
Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Oh. Portal del de esto la mierda. Yo. Joder, tío. Este aquí no duerme ni Dios. Vamos. Corriendo. Hay una entradica ahí también. Tengo la nariz llena de mocos. No puedo respirar bien. Un panal. Ah, mira, claro, si estoy pasando por donde mi castillo. Seguirme. Sí. Un creeper. Venga, seguirme todos. ¡Hostia! Vale, voy a vaciarme todo el inventario y vamos a la siguiente ubicación. ¡Ah! Puto. ¡Oye! Caca. Todo es caca. No me dan nada en condiciones, ¿eh? Vale, pues vamos. A la facción que tenemos que estar cerca ya. Qué pesados. Venga a atacarme. Esto sí que da vuelta al castillo, tío. Me aleja un montón. Pues nada. Y otro respawn. Otra vez con lo de respawn, tío. La buena sola están. Está la gente durmiendo, ¿sabes? Vale, pues ya estamos a punto de llegar a la última muerte. Y al puto.
todo de esto, porque macho, lo que me está costando, ¿eh? Madre mía, lo que me está costando. Se me queda al lado, tío. Es que soy un desastre. Sí. Hoy hemos dicho, ya veis. No sé si en el último directo llevaba una o dos muertes por temas de hacer el bobo. Pero es que, mira ahora cómo voy, ¿sabes? Dame un segundo, chicos. Ok. Vale. Da igual. Es que... dos en verdad, pero bueno. Esto aquí, creo que ya. Vale, pues venga, vamos a la siguiente ubicación. Así que es por donde yo decía, ¿no? Es por allí recto. Sí. A ver si hacemos algo en condiciones ya, porque tela, madre mía, hemos hecho una mazmorra de mierda que no valió para nada. Hemos conseguido unas 3 diamantes para hacer la mazmorra. Estoy muerto casi al lado. Joder, con el airecito, madre mía, de verdad. Que me quedo sin oxígeno. Muy bien. Sí, más o menos. Estoy para allá. Ay. No por culo, hombre. No, estoy ahí pretórico, ¿eh?
Oye, en Minecraft no, no es lo mío. Yo. Esa casa creo que lo hicimos nosotros también. No estoy muy seguro. Ay, para allá. Para allá. Para allí. Para allí. ¿Qué? Hola. Hola, ¿y Pepelu? Pues no sé dónde se ha ido, sinceramente. ¡Ey, López! ¿Qué tal? Bienvenido al directo, guapetón, ¿cómo estás? ¿Qué tal andas? ¡Perkirrata! Muchas gracias por ese pedazo de follow, Perkirrata. ¡Hostia! López Juan, muchas gracias por ese pedazo de follow también a ti. Darius 88 Gamers. Madre, pero madre. ¡Wow! ¿Qué, y toda esta gente aquí? ¿Hakuna Matata? Hostia, muy bien, muy bien. Así me gusta que vengáis con espíritu y con buen rollismo. Darius 88, muchas gracias por ese pedazo de follow. Pero. El de aquí, el del juego, ¿no? Sí, no pasa nada. Me estás escuchando solo tú. Gracias, guapetón. Oye, pues muchísimas gracias. Viva esa energía, viva ese ánimo. Ole, y ole vosotros. No, tía, que te he visto, venga ya. Tus messages ha vuelto a banear. Hakuna Matata. Qué bonito es vivir. Viva Tito Juanjo. Oh my god, que venís de venís del señor Tito. Hostia, pues bienvenidos. Gracias, muchas gracias por ese pedazo de venir de parte de Tito. Muchísimas gracias, se le agradece un montón. Es un tóxico, tan tóxico como yo. Más no, pero oye, que es tan tóxico como yo, que ni tan mal. Troleado, perro. ¿Troleado? ¿Troleado por qué? Por el Hakuna Matata, cerdo. A ver, canta conmigo, Tito. Vámonos, vente conmigo a un canal del Discord y cantamos los dos en Hakuna Matata. ¿Qué te parece? Que creo que me estás escuchando. Seguimos directo. Chao, perro. Hijos de puta. Muchas gracias a todos. Gracias a Tito. Y gracias a todos los follows que me habéis pegado. Muchas gracias, guapetones. Os quiero mil. Venga, seguimos el directo de Tito. A darle cañita. A ver, no sé si lo... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Perdona. Vamos vale. Sin cama, tío. Yo voy sin cama. Vale, ya están en su directo. Así que muchísimas gracias por ese pedazo de follow, guapetones. Muchas gracias. Guapos. Se os quiere. Dime, señor. Machado. ¿Vamos para abajo? Estamos ya aquí esperándote. Ah, yo qué sé, no veo a Pepe, yo qué sé, tío. Está aquí abajo escondido, entre la caja. ¿Por qué se pone aquí abajo? Dios, qué mareo tanto bajar y subir. ¿La mía cuál es? La verde. La verde era. Pues ya está. La verde era. Dale, a dormirla. Vale, pues vamos para allá. Venga, pico en mano. Recto. Seguimos, sí, ahí voy. Voy para el fondo. Tengo eficiencia, ¿eh?
Ya está. Te he dicho que tenía eficiencia. ¿Pepelu? Dime, dime, dime. ¡Ah! ¡Silencio! ¡Silencio los corderos! Vamos, oh, a ver. Vale, buscamos. Vamos a saco con los respawn, ¿no? Área limpia esta, creo. ¿Nadie poner ahí? Limpio. No, no hay nada. ¿Todo limpio aquí? Esto es muy raro, pero bueno. Vale, vamos a seguir. Lo que es muy raro me refiero a que normalmente aquí tendría que haber algo más, pero... Que tenía que haber una bajada aquí. No, este era otro. ¿Vamos a solo? Venga. Vigilar alrededor a ver si hay respawn. Abertura a la izquierda. A ver, respawn al fondo. Vale, al fondo directo voy, ¿eh? Del pico. Vale. Derecha, Bob, derecha. Cuidado, cuidado, dale, dale, cuidado, dale, cuidado. Detrás, 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 detrás. Ya está, tranquilo, tranquilo. Cuidado. Muy buena. Muy buena, chicos. ¡Oh! Dos diamantes. Vale, sí. Recordad que lo que tienen el mandoble, ¿vale? Recordad que tiene perforación. El mandoble tiene perforación. Entonces, lo que significa. No, aunque ocurre con el escudo. No, no chicos, chicos, que suben. ¿Suben? Por aquí, por la escalera, subí, el hijo puta. Estás esperándolo. Sigamos por aquí. Voy. Madre mía, lo bueno, espera abajo. ¿Sí? Mejor, si me ha divertido. Vale, limpio. Aquí. Aquí había una. Aquí. Ah, no. Vale, limpio, bajo. Es que me gusta chafardear. Hacha de madera. Oh, qué fuerte el hacha de madera. ¿Vamos por abajo? 10. Vale, tres posibles aperturas. Decidimos: derecha, izquierda o fondo. Ah, que tiene el monstruo esperándonos, ¿no? Siempre es más emocionante. Vale, preparad armas. Derecha o izquierda. ¿Izquierda, izquierda? Estáis los dos mirando para aquí. Una. Aquí no. Cuidado. Rompe yo. Pero. Sal del medio. Quítate, 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 Machado. Es que, Machado, ¿qué pollas haces, tío? A ver. Es que te voy a dar, tío. No, pero es que se ha quedado, o he sido yo, o se ha quedado como parado delante de la puerta. Claro, me he quedado aquí parando, bloqueando con el escudo para que tú rompieses los dos barrotes. Ah, pero no podía con tu cuerpo. Claro, yo me he quedado diciendo, pero ¿qué hace, Machado, tío? Por favor. Dios, no entiendo, digo, se ha quedado quieto ahí. Gordo, pero escúchame, que no va tanto, ¿vale? Tengo tiquita, pero no va tanto. Vale, pon al fondo. Voy. Te cubro. Vale, Spawn aquí, spawn aquí. Ya está, están los dos, están los dos, están los dos. Vale. Aquí. Esto es el respawn que he roto. Que entra agua. Si podéis poner un bloque, pues de puta madre. Y si no, pues da igual. Y pues muy bien. Pues vale. Pues venga. Vale. Seguimos. Necesito. ¿Qué necesita? ¿Eh? Tablones. Tablones. ¿Para qué? Para hacerme un escudo. Toma, anda. Ah, hostia, que tiene uno. Nice, nice, nice. Yo me vengo preparado. Vale, pues bajamos, o sea, pero cogemos otro camino. Vale. Venga, uy. Izquierda, ah, mira. Sí, izquierda, izquierda. ¿Preparados, izquierda? Llevo arco, cuidado. ¿Preparados? Dispara, dispara, dispara. Vale. Vale. Hay bastante, no puedo picar, ¿eh? Vale, aléjate de un segundo, entro, paz. Ya está. Vale, vamos. Dentro. Venga, adentro. Voy a picar. Venga, siguiente. Sigue. No podremos, no puedo mucho más, Sigue. ¡No, Ender!
Vale, no, no pasa nada. Sigue, sigue. No puedo más. Vale, vale, ya está. Joder, macho. Déjame a mí. Vale, perfecto. Nevita, ¿cómo vais? Jodidillo, pero... Yo que te cago. Solo no tiene comida. ¿Tienes comida? Sí, he comido ya. Puedo comer. Pues, chale. ¿Este qué hacemos con él? Déjalo a mí. Déjalo a mí. No. ¿Y ahora qué? Toma. Pues muy bien. Truquito. Vale. Perfecto. Yo voy chafardeando, que me mola. Vale, pues chicos. Oh, aquí se divide otra vez. Ah, ¿habéis cerrado? Pero ¿por qué cerráis? Es que si cerráis. Para marcar. Pero a mí me pierde. Es como que. Para mí es como que no hemos entrado. Dejaré solamente el de abajo para marcarlo por donde hemos venido y ya está. Vale. Voy, directo. Vale, seguimos. Venga. Nada. Vale. ¡Oh, me caigo! Vale, puerta limpia, ¿no? ¿Trono? Vale, cuidado. Cuidado, que no te dé. Voy, no voy. Tranquilo. Vale, ya no hay más. Cuidado detrás, te sigue. Nice. Perfecto. Muy bien. Luma. ¿Esto qué es? De piedra. Bueno. Vale. Nada. Esto ha cerrado por ahí abajo, ¿no? No, madre, lo que hay aquí. ¿Abajo? Uh-huh, uh-huh. ¿Bajamos ya, pues? Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, de hecho aquí arriba ya no. Vale, pues. Machado, ¿hacemos la táctica de la guarra? Nos vale, acercamos y le damos el pico. Vale, escúchame, yo dejaría para el final la zona esa de los esqueletos. Vale. Así, también, esta. Exactamente en el escudo. Sí, o sea, la, esa de la última, que los esqueletos esos son los más populeros. ¿Y estos? No tienen buena pinta, ¿eh? Pero bueno, da igual, va. No, son los mismos, son los mismos. Vale, pues... Voy yo con arco. Cuidado. Cuidado. Aleja. ¿Me puedes dar tú, Machado? Vale. Pica. Hostia. Pico. Vale. Cuidado. Vale. Aquí, trono. Ya estoy. No, vale. No, la puerta, ¡ah! la puerta esta. ¡No había llegado! La he liado. ¿Dónde está? Abajo en el agua. Pepe, lo vuelve. Vale, vale, es que me están disparando. Pepe, vuelve. Vale, dame un segundo, Yo ahora volveré. Estoy sobreviviendo. ¿Quién es? ¿Sois uno de vosotros el que se ha caído? No. Vale, están peleando entre ellos, pues. Perfecto. Vale. Voy para arriba.
No sé ni qué me ha matado, sinceramente. ¿Y este arco? Receta del arma atada. Ah, pues muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo he muerto en mitad del agua. Ya veremos a ver cómo lo hago ahora. He intentado bloquear la entrada, pero... no ha servido de nada. ¿Está bloqueada? Vale, es que os estaba diciendo, o sea, no sé si tan rápido aposta, porque yo me sé la dungeon de memoria, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer es, primero, en la puerta esa de hierro, romper de ahí el spawner. Que hay un spawner en la puerta de hierro. Ya, pero... a ver, bueno, va. A ver cómo lo hacemos ahora, chicos. Voy porque tengo la muerte ahí. ¿La tenés ahí? La tengo, a ver, la tengo ahí en un hueco, en teoría... No, es que... no lo sé, no lo sé, ahora mismo no lo sé. ¿Por qué estás verde, Machado? O Gerald, ¿por qué estás verde? ¿No le ves verde tú? Yo me veo normal. No, porque se te habrá quedado bugueado, tío. Sí. Chicos, vamos a entrar rápido, que mira lo que se está spameando, porque si no... Buenas a todos, chicos, bienvenidos. Bienvenidos al directito. ¿Qué tal, guapetones? ¿Cómo estáis? Venga, va, abrime hueco, Marco. Que llevo... ¡Matar, matar! ¡Matar, putos! ¿Qué? ¡Atrás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Atrás! ¡Coño! Que voy sin armadura ni nada, que voy a pelo. Vete, no está aquí. Vete. Es que de bobos esto. Ya empezamos con la tontería. Madre mía. No. Ya empezamos así con las chorradas. Que si... así no. Si te digo yo que no se hace. Incapaces de abrir un puto hueco y matar, tío. Ya está. ¿Qué? ¿No hay de aquí ahora? ¡A la verga! Venga, va. ¡No! Pero... Vete. Joder, ¿y este? No sé, ha aparecido en la nada. No, no, te está siguiendo. Vete. ¡Mira! Es que no. A ver... ¿qué pollas pasa aquí, tío? Vamos a ver, hay 50 cofres. No voy a poder coger... míralo. Ese es el boss, ¿no? Ese que me ha matado ahora. Qué desastre, tío. ¡Oh! ¿Se lo hijo de la...? ¿Me cago en la puta? ¿Dónde apareció? Pues sabes, aquí dentro y se ha saltado la puerta como el que va a salir los cojones, ¿sabes? Ah, qué bien. No tengo nada. No, yo tengo la espada esta, pero... bueno, con cuidado podremos ir bajando. Ah, vamos, anda. Pero yo no llevo nada, ¿eh? Nada, ya. Yo me voy a quedar en la escalera y voy a matar desde la escalera. Tampoco te piensas tú que voy a... mira, aquí hay... mira, me pongo yo la... bueno, lo mismo. Ponte tú el set este de hierro y... No. Quédatelo tú. Me voy a poner provisionalmente, un momento. Ya está, más que nada para aguantar un pelín más. Es loco que tengo que ir. A ver. Nutria.
equipado. Ya, pues es que no puedo hacer nada. Pero ya, si no tiene... Pues es que no tiene... No tengo nada aquí. ¿Dónde habéis muerto? En todos lados. Ahí. ¿Ahí dónde? Pues coño, ¿no ves la tumba ahí? No, no la veo. Ya está. Ya la tengo. ¿Tu tumba dónde está? Quiero no sé. Pues yo qué sé, se viene un montón. Ahí dentro hay una. Saca Joder. La llave. ¿Dónde te marca? No sé. Creo que también me han marcado, ¿verdad? Es que no veo ahora el punto de muerte, coño. Última muerte. ¡Uy, la puta, tío! ¿De verdad? Cuando se tuerce, ¿eh? Es que... Me pone aquí última muerte y no tengo aquí el... la tumba. No entiendo. Muerte anterior... Última muerte... Muerte anterior... La última muerte está aquí. Y aquí no la encuentro yo. Bueno, como tampoco tenía ya nada, me da igual, pero vamos. A ver. Me está disparando a mí, venga. Para atrás. Ah. Aquí tampoco hay nada. Machado, ¿eh? Está aquí a mi derecha. Ya, mi muerte. Lo veo. Vale. Venga, fuera. Chicos, con escudo, por favor, aquí. ¿Dónde? Aquí al fondo. Para atrás, volvemos, nos curamos. Yo todavía puedo aguantar, ¿eh? Para atrás volvemos, nos curamos. Parote. Yo tengo comida. Ya he lanzado de comida. Ah, mira, tengo panes. Madre mía. Allí al fondo donde hemos roto el spawn ahora mismo, está todo bonito. Hay otras dos puertas de hierro con otros dos spawns de los bichos estos. Ya, pero hay que cargarse lo de la izquierda también. Lo de la izquierda, porque si podemos ir a la izquierda, está mi tumba allí y tengo todas mis cosas. Más que nada por eso, que si no... No tengo pico, no tengo nada ahora. Vamos a matar a estos, o si no vamos al del fondo, quitamos el del fondo... Y luego vamos a la izquierda. Está quitado. El de fondo ya está quitado. Pues vamos a matar a estos bichos. ¿Lleváis escudo los dos? Sí. Pues ir delante, ir de frente. Y tapar las flechas. Peperu, me cago yo de arco. Vale, entonces yo voy a espada, ¿no? Cuidado. Vale. Venga, next. Muy bien. Que me están fumoseando a mí. Vale, vete. Vale. Que se va a tener tres. Joder, bien. Aquí hay otro. Maravilloso. Vete. Joder. Madre mía. No puedo. ¿Quién ha muerto, Pepelu? No, Machado. Ábreme, voy a apuntar al fondo. Tengo 6 flechas. Ábreme el medio, porfa. Vale, un segundo. A ver si puedo hacer algo. Cuidado,
que te disparan. ¿Te tapa? Se ha ido para la izquierda. Bueno, no tapes, déjalo, déjalo. Me quedan dos flechas. Ya está, ya tengo más flechas, ¿eh? A ver. Pepelu, rompe y coge mi tumba. Voy, un segundo, que estoy limpiando ahí que no te Pepelu, no hay nadie ahí, no nos están focuseando. No, pues ya está. Tira. No tengo escudo, así que no puedo hacer nada. Vale, perfecto. Venga. Esta es la putada. Te has caído por ahí, ¿no? Sí. No te pongas delante, no te pongas delante. Respawn quitado. Pero... hay enemigos ahí, que no sé cómo... Pero... respawn a la izquierda. De ahí no sé lo que es, porque no me ha dado tiempo. Madre mía. Vale, entiendo que sube. Que ten cuidado que hay un bloque. Sí, me ha venido muy bien. Yo por suerte se está autosuicidando el esqueleto. Así que en cuanto se acabe de suicidar, subiré. Perfecto. Madre mía. Machado, cuidado. No me dan. No tienen ángulo para darme. Por eso he puesto los bloques ahí en medio. Ay, Dios. Hay uno ahí todavía. Ay, Dios, me pican los ojos, eh. Ay, Dios. A ver, la cubo, voy a coger el agua. No, mi agua. El agua que había ahí la he puesto ¡ve! Yo. ¿Cómo? Joder, tío. El agua la he puesto yo, era un cubo mío. El agua que estaba ahí, la fuente, era mía, que la he puesto yo. Pero coño, si tengo yo cubo vacío, basado. Toma. Ahí tiene agua. Ah, pues toma este vacío. Si es que el agua ese que caía desde arriba, la yo estaba subiendo yo desde abajo. Toma. ¡Yupi! ¿Qué ha pasado? Pues que se ha caído por el agujero. Pica esto. Espérate. Es que están viniendo. Un segundo, déjame que limpie. Te ayudo. Ahí, perfecto, dale. Ahí. Server, eso yo tiene ya un cartel. No, creo que no a nosotros.
¡A te calmas! Puede ser. Adiós, 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 la que se está liando, macho. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Ah, esa QE! ¡Esa QE! Pues te he dicho que no a nosotros. ¿Intentamos entrar? Yo lo intentaba antes. Cuidado. Araña. ¿Qué? Madre mía. Joder, tío. A ver, hay mucho. Joder, sí. ¡Ah! Pero avisa, por Dios. Yo qué sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo no lo sé. Se han matado los dos. No bajéis, ¿eh? No sé si me estáis escuchando. Sí, sí, sí. No bajéis, no bajéis, no bajéis. No bajéis, están aquí. Dame un segundo. ¿Tiene el agua todavía, Choro, no? Sí. Intenta echárselo para que se aleje. A ver si se aleja. Algo. ¿Se aleja? Bueno, no, otro diré. Es que estoy jodidísimo. Pues tira para arriba. Me dejó pasar, Choro. A ver, ¿se ha dejado? Sí. Me es incómodo. Coge la tumba si podéis. No, no, es que la tumba está. Ya está, ya está. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué estáis buceando para allá? Porque la tumba está aquí. Ah, perdón, pensaba que las dos estaban ahí. Vale, quitado, 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 quitado. Pasar, pasar, pasar. ¿Lleva escudo? Yo estoy apañándome por ahora. Estoy aprovechando, se está matando la mayoría entre ellos. Y están matando a las arañas. ¿Sabes? Ya. Está, está. Vale, una mano. Sí, sí, me estás ayudando bien, ¿eh? ¿Está bien ahí? Sí, está. Estoy bien. Hay una araña. Pues no, que me está golpeando. Da la araña. Vale, guay, nice, nice, nice. ¿Podéis iluminar? Ilumino yo. Madre mía, Machado, vas muy loco hoy, tío. Vale, 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 perfecto, perfecto. Hostia, que hay una puta. Es mi manera de jugar, si os molesta, lo siento mucho. No. Aquí. Pero, picar. ¿Dónde está? Ah, perfecto, mátalo, rópelo. No, Melón, te estoy diciendo que estás muy a saco yendo. Sí, bueno, si quieres ir así, sí, si es porque no mueras tanto. ¿Sabes lo que te digo? Si te apetece jugar así, juego así. Vale, vamos a hacer lo mismo aquí, ¿sabes?
Aquí hay mucho bicho, ¿eh? Ya se están peleando entre ellos. Vale, vale, para. Están peleando entre ellos. Dejadlo. Vale, venga, uno menos. Venga. Vale, vale. Quedan dos nada más. Bueno, va a quedar uno ya. Así que si... No, no, hay cuatro más. Vale, dejadme que me regenere la vida, los corazones y entro a saco. Ok. ¿Tiene el pico, Chorno? Sí. Déjamelo un momento. ¿Cómo? Vale, voy a... Déjase ahí. Ok, yo. Cuando me digas, y entro. Vale. Sí, eso es. No. Joder, tío. Medio brazo me quedo todo el rato, ¿eh? ¿Qué es este de aquí? ¡Su puta madre! Imposible. Chicos. Que la otra comunica, tío. Sí. Déjamelo. Espera. Ah, esto es la... ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Mira, haz una cosa. Vete, ven. O sea, espérate, déjame pensar. Esto... Vente conmigo. Vente conmigo. Yo creo que llego. Vente. Al principio ya no pueden pasar. Llámale la atención por aquí. ¿Ves? Ya vienen. Vale. Llámale la atención por aquí, voy por otro lado. No puedes pasar ahora, Machado. Un momento. He cerrado. Nada, vienen para mí. No puedo, es imposible. Vienen para ti, ¿eh? Claro, van al que está más cerca, en teoría. A ver, te abro, Machado, si quieres entrar. Es que vaya a ir la de pico, ¿es este, tío? El único que me he acordado traer, la verdad. Joder. Ya, pero es que para estas cosas hay que venir con un pico serio. No con un pico de piedra de mierda, tío. Que te digo, chico. Espérate, ¿hay un escudo aquí? Sí. Escúchame, y si hacemos una cosa. Aunque no me va a hacer mucha gracia. A ver. Me meto yo aquí y tú picas por la puerta. Es que yo no sé si... Ya, es que... ¿Y mi pico de oro? ¿Dónde está? Ah, pero yo creo que llego a mi muerte. Pica y creo que lo puedo coger. A ver. Ah, vale, lo tienes en la muerte, ya está, ok. Ya está. Yo la tengo. Toma. Hostia. Vale, toma, cambia el pico. No, me vale. Quitas tu pico de mierda. Vale, un momento. Venga, que viene una por... Venga, se pelean entre ellos. Perfecto. Vale, mirad a ver si los podéis llamar para allí. ¿Dónde estáis vosotros? Sí, eso es lo que está haciendo Machado también. Yo me voy a matar por aquí lo que me sobre. Bueno, aquí sin... Segundo. No tengo escudo. Ya, podéis entrar. Voy, que es que no tengo escudo. Tranquilo,
No puedo. No puedo. Ya está. ¿Qué? ¿Pero que ahí ya está? ¿Pero si hay 400.000? ¿Cómo que ya está? Porque estás en la otra sala, pero aquí ya está tapiado. Ah, pues. Pero bueno. Me pensaba. Hostia. Voy para allá. Ay. ¿Por qué no puedo subir? Hijo puta. Para atrás. Un puto escudo me vendría bastante bien. Suerte. ¡No! Casi. No he podido. Vienen. Vale. No podía por los pelos, eh. Cuidado. Machado ha muerto. ¿Cómo muerto? Si te estaba protegiendo, ¿cómo ha muerto? No lo porque sé. No me estaba, porque te estaba protegiendo tú en vez de poner. ¿Qué quiere que haga ya? Es que es surrealista, tío. No paramos de morir como animales. Voy a intentar romper el respawn. Ya está. ¡Ah! ¡Viene otro! ¡Ayuda! He roto un respawn. Se está matando. Voy a aprovechar. ¡Ah, no! ¡Que es que hay otro! ¡Vete! ¡No! ¡Me ha dado un de esto en el culo! Vete. Pero. Mira. Nada, da igual, ya está. Tranqui. Vente, vamos. Vale, dame un segundo. Yo necesito un escudo. Pero sería protegerte. Pero es que sin escudo. Ya le puedo. Dispárale a saco. Ya. Vale, recuerda que aquí hay varios. Sí, es que ya me faltan los de la derecha. Pero si no puedo. Pero es que yo sí, tengo un pico. Es que no lo veo. Ya está, fuera. Aquí hay otro. Voy, ¿dónde? Ya está. No destruyas tanto. Seguro. Mira, aquí tengo un escudo, aunque no sea de la espacio. No, da igual. Ya está, ahora a priori. Hay aquí un arco. Otro escudo. Poder 1, poder 2 y movilidad 2. Perfecto. Pala de hierro. ¿Y yo qué llevo puesto? Ah, vale. Pues yo casi voy a dejar. Esto voy a dejar aquí. Voy a poder llevar alguna cosa si me hace falta. A ver, vamos a ver igual si hay más. Si hay otra zona, claro.
A ver, escudo. Dame escudo. Ah, ya tengo, perdón. Sí. Perdón. Vale. De pico estoy jodido. Nos queda esta zona de aquí. Nos queda esta. Sí. Como mínimo. Esta. A ver. Está la puerta que decía Machado. ¿Qué puerta? La puerta. ¡Hostia! Eso. Bueno, hay un respawn ahí a la derecha. Pero esto es lo mismo. Hay que romperlo. ¿Cómo se abren estas puertas, tío? ¡Hey, Carol! Muchas gracias por la hidratación. Me iré bastante bien. Hello there. A ver, vamos a intentar. Dime. En un momento, chuchanos. Tiene. Eso te iba a decir. Y después ya sí. Hostia, hijo puta. Me cago en tu puta vida. ¿Qué me ha roto ahora? Hostia. Vale. ¡Hostia! Vale, ya te ato. Eso, mata a tu compañero, mátalo. Mira, yo estoy arrasísima. Cuidado que cae uno. Nada. Vamos a recuperar. Vamos a intentar recuperar las cosas, yo que sé. Pues ha quedado una noche, ¿sabes? Una noche digna de morir. No, así no vamos a poder coger las tumbas, ¿eh? O sea, habría que ir equipados. Es imposible. Pero sé que no hay nada. Ya, pero es que es así. O sea, no podemos ir así a lo vasto, ¿sabes? Del palo de venga, va, fiesta. Y esto aquí mirando. Espérate, vamos a entrar por aquí. Vente. Vale. Me ha intentado buscar algo. Tengo un escudo. Un casco. Una bota. Pantalones. Mientras yo te protejo, mientras yo hago focus, me hago más en focus, tú coges la tumba. No creo que funcione eso. Deja. No, estoy diciendo. Ahí. Coño, deja chochono. Cojones. Hostia. Tengo mi tumba. Ha vuelto a entrar. Oh, la han matado. A puñetazo lo estoy matando. Sal. Recupera la tuya, corre. Vale. Es que no hay una puta mierda, tío. A ver, espérate, no entres. Un respawn menos. Dos respawns y me quedo sin pico. Vete, corre. Cubre, escudo. Vale, perfecto. Vámonos. Recuperamos.
Ya está. Ya está no significará has muerto. No. Ah, vale. Vale, no tengo pico. ¿Tienes pico? El pico de mierda, sí, pero... es que no tenemos otro. Va a ser que no. Ah, no, sí tengo pico. Ah, sí, ya. Bueno, pero no parece tampoco que haya... ¿Está? ¿Eso es el fin de la dungeon? Ah, no, falta el otro lado. ¿Cómo que falta el otro lado, hombre? ¿Dónde estás? Where are you? En la escalera. Voy para allá. Sí, nos queda esa parte, sí. Hay un creeper. ¿Dónde? ¿Sabes lo que significa, no? Que si explota, explota. ¿Explota que no explota? Explota, no explota. Así vale. Que toma el pico. ¡Ah! Está bonito. Pica. Ya ver si viene el creeper. Tú pica. Ya vale. Uy, perdón. Pica lento, pero... A ver, creeper, te lo juego. Ven para acá. Ya viene. Vete. Tú vete. Madre mierda de creeper, man. ¿Qué te pensabas tú? Y tanto disparando como locos, ¿sabes? Vale, hay que quitar el respawn de esa puta habitación. Vale, con el pico de mierda, en serio. Vale, cúbreme. Dame un segundo, que estoy aquí intentando limpiarte. Me matan. ¿Te estás poniendo en medio? Sí. Me he puesto en medio para que no te maten. Vale, muévete. Quito la parte de abajo, ¿eh? Vale, quitará cuando... Vale, quitada. ¿Dónde está el respawn? Aquí. ¿Está aquí? ¿Dónde? Está aquí, room. Aquí. Ahí. ¡Ah! Vete. Hostia, me están poniendo fino, macho. Estoy arras. Y sin comida ya casi, ¿eh? ¿Te ha matado? Sí. ¿Has podido quitar el respawn? No. No está. Vale, necesitamos uno. No tengo. Bien, vale. Así no lo molesta. Y ahora. Abre. Ah, no. Ah, que el respawn está ahí abajo, su puta madre. Dale con el pico. No. ¡Ah! Me. ¡Caru! ¿Qué pasa? ¿Que cada vez que enciende y apago la luz sale uno? ¿Sí? Me van a poner filo, Vini, me cago. No tengo comida, ¿tienes comida? Toma, muérete, hijo puta. A ver, vamos aquí a ver. Abajo. No, mira, pica abajo. Ahí. Y rompe. Ahí, ya está. Y yo todo el rato tenía apagando la luz para que se abriera la puerta. Con razón estaban saliendo, cabrón. ¡Qué cutre lo mío! A
vamos. Te ha aparecido una por toda la cara y tú en plan, ah, vale, bueno, divertido. Digo, yo no entiendo, digo, joder, no es imposible. A ver. No tengo escudo. A ver, por abajo ahí. Espera, te voy a hacer una cosa. En plan... Ah, no, no tengo cubo de agua. Vienen. Ya, pero no puedo subir. ¿Están aquí abajo? ¿O sea, hay un spawn? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, porque está aquí. Está aquí, vete, vete, vete. Pero no veo el spawner. Estaba buscando. No tengo comida, ¿tienes comida? No, pero escúchame. Déjame el escudo. Déjame el escudo y el pico. Toma, esto es tuyo, espérate, espérate. Toma, para ti. Toma, pico. Hala, venga, pico, ánimo. Pico de mierda, como dices tú. Cuidado, que aparece uno. ¡Hijo de puta! ¡Me voy! Vete. A ver si hay comida por aquí, tío, yo qué sé. Yo podría alimentarme con carne podrida, pero tampoco es plan. Yo qué sé. A ver. ¡Ah! Bueno. Estoy tiritando. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pocholo? ¿Dónde estás? ¿Qué? A ver, ¿dónde está? Dame un segundo, que estoy aquí bloqueando para que no nos disparen desde abajo. Ya, coño, si quiero te regalar una cosa. Ya, ya verás, el miedo me da. Que no, joder. ¿Dónde estás? Toma, cómete eso. Hala, ahora, corre, aprovecha. Me pongo todo burro. ¿Por eso? ¡No! No, no, ¿en serio? Pero... ¿Por qué no paran de petar cosas? Hazte un pum, tío, hazte un pum. Hostia, tío, pero ¿has roto el respawn? Sí. Cuidado, que abajo hay un montón de bichos, ¿eh? ¿Y por qué? ¡Oh, puta! Pero un montonazo de bichos, tío. O sea, tú el respawn lo has roto. Sí. Lo que no veo es una putísima mierda, ¿eh? Aviso. No me jodas que aquello uno. A ver si sigo por aquí recto. Ah, ah. Hay que hacer escalada, lo sabes, ¿no? Sí, pero... ¿Tienes pico? ¡Hostia! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Hostia! ¡Lánzame agua! Sí, me encantaría. ¿Cómo que te encantaría? No tengo. ¿Y el cubo que te he dado? No lo sé. De hecho, no tengo ni el cubo físicamente. ¿Tienes pico? Si te lo he dado, pues haz una pequeña escalera. ¡Hostia! ¿Quién me está disparando? Un esqueleto que hay ahí abajo y me está reventando a mí. Ya está muerto. La bebé lo sube. Por este lado mejor. ¡Ah! No, no es justo. ¿Por cuál habías dicho? ¡Por aquí! ¡Por este lado! Vale. Y no tengo comida, voy a morir. Otra vez. No quiero. Ah, mira, agua. Cubo. Estoy a ras. Chao, chao.
chuchono. Ya estoy subiendo, estoy subiendo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy en ello, pero me lo has quitado. Vale, ya. Venga. Ahora subí. Chagua. Espérate que primero tengo que saber dónde tengo que echarla. Estoy a un corazón de morir. Mira, esta es la puerta que sale. Ah, mira, aquí. Vente. Yo no. Ya voy. Vale. ¡Ah! ¿Sabes la puta de todo esto, no? No. ¿Qué? ¡Ah! No me lo puedo creer. Otra bajada. Bien. Espera. No es una puta mierda. Espera. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ya está. Yo no tengo comida. Vale, esta es la última planta, ahora sí. Yo iría a casa, evacuaría cosas. Falta una planta, tampoco... Antorchas necesitaríamos, ¿sabes? No, antorchas creo que traje. Sí, traje, me tengo 64. Lo que pasa es que no tenemos ni un pico en condiciones para picar, tío. ¿Qué pretendes que hagamos? ¿Evacuamos y luego venimos? Yo lo veo que sí. Vamos para arriba. Vamos a casa a dejar cosas. Aparte, a ver si encuentro algo aquí arriba para comer, tío, porque estoy muerto de... Una buena jugando al Minecraft. ¿Cómo? Una abuela. No sé, me están diciendo, pero es que me acabo de fijar ahora. Dice, oye, Pepe, ¿no sabes qué me acabo de encontrar? Y tal vez no me creas. Encontré una abuela jugando al Minecraft. Ah, mira. Claro, ¿por qué no? Disfrute la abuela. Claro. Que diga, compañero. Pero vale. No me que te contesta, sí, es que hemos tenido un gracioso antes en el chat de Chorona, así. Sí, como diciendo abuelo. Y digo, bueno, abuelo, tu pu... No, hombre, no, en verdad a mí lo de abuelo no me mola. Oh, una manzana normal, me vale. En verdad lo de abuelo a mí me la pela. O sea, no me con... para empezar no me considero ningún tipo de abuelo. Eso es lo primero. Pero... me ha hecho gracia porque luego ha puesto algo de tu puta madre, no sé. O algo de tu puta madre, obvio que sé que ha puesto. Digo, no, ahí no. Ahí no. Y nada, y de hecho lo he desbaneado y ha entrado Q a mi canal un momento y lo ha vuelto a banear, ¿eh? Así sí, que tampoco. Sí, lo he visto. Digo, pues. Que se ha creado otro. Otra cuenta. No, lo he desbaneado yo, creo. O es que no sé, no tengo ni puta idea. Que se había creado otra cuenta, que era igual, pero bañándole un 1. Ah, pues si se ha creado otra cuenta, ese era un troll. Ese venía a trolearme directamente. Entonces ha venido directo a mí. ¿Tu primer troll? Sí, bueno, uno se llevó ya un collejón. Bueno, un collejón de... verbal. A ver. Claro, porque vino también así, no de ese rollo, pero algo también así, con él, algo de... de maricón, no sé cuánto, y le dije yo... Digo, bueno. Vas a ver lo que... Digo, bueno, digo, a ver, muchacho, digo... digo, puedo ser maricón lo que tú quieras, digo, pero me gusta... Seguramente soy más hombre que tú. Digo, básicamente. Básicamente sí. Básicamente. Probablemente no, básicamente sí. Bueno, cosas de la gente que siempre, detrás de una pantalla, siempre es más valiente. Y a mí me importa un poco un carajo las cosas como son. Mira, he visto en ese cofre un pico de madera. Si quieres, nos erradicamos. No te metas con mi pico de... Ay, mira, puedo dejar cositas aquí. Tiquitán, tiquitiquitán, tiquitán, tiquitiquitán. Tiquitán, tiquitiquitán, tiquitán. Tiquitán, tiquitiquitán, tiquitán, tiquitán. Eso otra no, pero monedas. Me estoy haciendo una burrada. Eso es bueno, eso es bueno. Moneditas, moneditas.
A ver, esto fuera. En verdad, dejándolas aquí. Tendríamos que ir a por comida igual, ¿eh? ¡Oh! Teníamos que ir a por comida igual, eso no nos lo quita nadie. Además, yo me parece que voy a dejar el directo de manera puntual y luego, si acaso, a la noche haré otro, porque ahora tengo que ya sacar a PRT y cenar y esas cositas. Y tomar los medicamentos y todas esas cosas. ¿Te vas a volver tóxico? ¿Eh? ¿Te vas a poner tóxico? Sí, me voy a intoxicar buenamente hablando. Hostia, mira, vienen a recibirnos. Si sales a la calle, vienen a recibirnos. Más monstruos. Sí, como ven, no habían abajo. Ah, bueno, de hecho, es que en verdad. Bueno, da igual ya. Te iba a decir, digo, no, si voy para la facción, digo, en verdad voy a llevar cosas ya, pero. No. Sí, ¿no? Nada. O bueno, me desconecto. ¿Tú te vas o te quedas? Yo pregunto. Voy a cerrar la búsqueda. ¿La? La cámara. ¿Ah? Yo voy a cerrar la cámara. Muy bien. Así que. Ya te diré si estoy por aquí o no. Vale, pues vamos hablando luego. Vale, voy a. No sé si quedarme aquí. Yo qué sé qué hacer con mi vida. ¿Dónde está la facción? Tú. Ahí te vi. Va, voy camino a la facción y ya te voy contando. Sí, yo igual, yo igual. Vale. Vale, chicos. Uy. Ahora. Vale, chicos, pues. Vamos a ir cerrando directito, ¿vale? Os voy a dejar hoy, lo tengo claro, con mi amigo Cue, Cuerpazo, que también está en directo. Y así le deis un poquito de amor, ¿vale? Que se lo merece. Mucho amor. Y le apoyáis un poquito, ¿vale? Ya están haciendo una dungeon además también requete chula, ¿vale? También con los coleguitas. Ok. Así que nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí y me habéis apoyado. Muchísimas gracias, la verdad. Os lo agradezco 1,000,000,000 sobre 1,000. Y nada, ahora, pues eso, os dejo con. Que por cierto, no lo he dicho, pero. Me quiero equivocar, pero. Hemos pasado los 150, somos 151. O sea, wow. La verdad es que estoy súper contento, que en noviembre, a mitad de noviembre, éramos 92, si no recuerdo mal. Y hostia, pues va subiendo la cosita. Y yo me alegro un montón porque sois vosotros los que estáis aquí siguiendo y demás. Y yo ya estoy súper contento. Vale, así que bueno. Sin más dilación, os dejo con. Con mi super hermano, compañero, amigo del alma, corazón y todas las cosas más bonitas del mundo, Cue. ¿Vale? Esto es un quid pro quo. Un día se utiliza Pepe, el otro día Cue. Voy alternando. ¿Vale? Tito se lo daría a Tito, pero es que a Tito también se le hizo un día. Entonces, Cue, que lleva un tiempo sin hacer directos, le va a dar un pequeño subidón, así que darle mucho ánimo. Un besazo a todos, guapetones. Os quiero 1,000. Nos vemos en el próximo directo. Chao.